Saludos, buenas noches y bienvenidos al Palacio de los Deportes de Huesca, al partido del futuro, porque durante más de dos décadas, tanto Peñas Huesca como Melilla Baloncesto han soñado con el día de hoy, un día en el que el Melilla Baloncesto puede conseguir ese sueño, ese reto que supone el ascenso a la Liga Endesa. Para ello, los de Alejandro Alcoba deberán ganar esta noche a un Peñas Huesca, que tal y como nos ha comentado su entrenador en la previa, Alejandro, un rival herido, un rival duro y un rival complicado en el día de hoy. Sí, un rival que no baja la guardia en ningún momento, 40 minutos de máxima exigencia, de máximo trabajo y que no nos va a poner las cosas fáciles en ningún momento, ¿no? Es un equipo que tiene un mismo nivel durante los 40 minutos y va a ser complicado doblegarle. Venís de Melilla con un 2-0, imagino que el sueño y en la cabeza de todos es que esta final no pase de esta noche. Pues está claro, es el objetivo que tenemos y con eso venimos, la cabeza venimos con eso, ¿no? Dejar la final sentenciada hoy, hacer un buen partido, un partido que se parezca más al segundo que hicimos en Melilla que al primero, pero solo un partido serio de 40 minutos, de minimizar errores y luchar hasta el final por este sueño que llevamos 8 meses luchando por él. ¿Qué debe hacer hoy tu equipo para que a eso de las 11 de la noche podáis decir que sois equipo de Liga Endesa? Pues lo primero, igualar la energía que va a tener Huesca. Yo creo que la salida de Huesca va a ser muy, muy dura, muy agresiva, y tenemos que estar al nivel de energía que van a presentar ellos y después cometer mínimos errores, ¿no? Sobre todo el bloque directo, teniendo en cuenta la versatilidad de sus pivots que se pueden quedar abiertos, y sobre todo ser fiel a lo que hemos hecho durante toda la temporada, ¿no? Tener un ritmo vivo de partido, ser agresivo en todo lo que hagamos y al final ser un equipo del minuto 1 al minuto 40. Y termino ya, Alejandro, unas 30-35 personas de Melilla en la grada, 400 en esa pantalla gigante que se ha instalado en la Plaza de las Culturas, que nos dicen que está ahora mismo a reventar. Imagino que también hoy debéis intentarlo por ellos. Hombre, está claro que la afición ha dado un paso adelante importante, ha sido fundamental para llegar a este tercer partido y jugarnos lo que nos estamos jugando. Y para ellos mi reconocimiento y toda mi gratitud, porque sin ellos no podríamos estar aquí. Gracias, Alejandro, y suerte con el encuentro. Gracias a vosotros. Bueno, lo escuchaban las palabras del técnico Alejandro Alcoba, técnico del Melilla Baloncesto. No nos va a dar tiempo a escuchar ya a Quim Costa, que le vemos ya en su banquillo, pero a quien sí vamos a escuchar esta noche es a dos comentaristas de excepción, dos hombres que conocen muy bien la liga. El primero de ellos, el entrenador del Planasa Navarra, un Carlos Frade, que está aquí hoy con nosotros. Carlos, buenas noches. ¿Qué esperas de este encuentro? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues realmente nos espera un partidazo, yo creo, ¿no? Porque, bueno, los dos primeros partidos que se vieron en Melilla, pues empezaron con un patrón muy común, con Huesca mandando en el marcador, en la energía y en la dinámica que se vio en esos primeros minutos, pero bueno, lógicamente Melilla tratando de imponerse y dándole la vuelta, igualando las cosas muy pronto, ¿no? Si hoy consigue Huesca salir, Peña, salir con esa misma energía y empezar a mandar un poquito, bueno, pues a ver qué pasa, porque realmente jugando en su campo con ese plus de jugar en casa puede darles ese empujoncito que les faltó en los dos partidos en determinados momentos. Y que, bueno, tanto para marcharse un poco en el marcador como para recuperar desventajas que tuvieron, les faltó un pelín. No, yo creo que un buen inicio de ellos puede darnos un tercer partido fabuloso y a partir de ahí pues a ver cómo se desarrolla. El análisis de Carlos Frade, que nos va a acompañar esta noche, que va a estar aquí con nosotros en directo en CTV. Pero Carlos Frade hoy no viene solo, viene acompañado de uno de los jugadores con el que ha compartido vestuario en este tramo final de la temporada, en ese Planasa Navarra, un hombre que juega aquí en Huesca, Mikel Cervera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Entiendo que un placer regresar a la que fue tu casa para poder disfrutar hoy de esta final de la Leboro. Sí, sobre todo pues para ver un partido como este, ¿no? Una final bueno, en la que Melilla, pues ya sabemos todos que se juega el ascenso. Bueno, yo creo que Huesca tiene que salvar el match ball y va a salir con una intensidad pues como la que les caracteriza a ellos, ¿no? Pues seguro que intentarán ponérselo muy complicado a Melilla para intentar alargar esta eliminatoria. Bueno, estuvimos con ustedes en esos dos primeros partidos en Melilla. Allí pudimos vivir dos triunfos locales. El primero de una manera ajustada, 5 puntos de diferencia, favorables a un Melilla Baloncesto que aprovechó la superioridad de la pintura de Edu Hernández Sonseca. El segundo mucho más holgado, con un Melilla que rompió el encuentro con esos 15 puntos de diferencia al descanso, en un choque que se hizo muy cuesta arriba para los intereses del Peñas Huesca. Hoy, tercer asalto, Melilla a un solo punto del ascenso a la Liga Endesa, un ascenso, Carlos,
que por lo menos para este Melilla era casi una obligación por lo menos intentarlo, ¿no? Con la plantilla que llegaban este año a la competición. Bueno, sí da la sensación, ¿no? Realmente yo creo que Palencia y Melilla desde el principio se marcaron como quizás las dos plantillas más potentes. Fue la tendencia de toda la temporada y realmente sí, yo creo que era un poco obligación para ellos, ¿no? La cumplieron. Realmente pues hasta esos últimos dos, tres partidos no estaba claro, aunque Palencia siempre llevó la iniciativa en la tabla, pero tampoco era tan claro, porque todo el mundo sabe la calidad que tiene de Melilla y la posibilidad de enlazar muchos partidos seguidos ganando como pasó, ¿no? Y bueno, pues evidentemente en el playoff están demostrando que esa calidad que tienen, y bueno, yo creo que en esta plantilla hay fácil 5 o 6 jugadores con capacidad suficiente para jugar en la ACB el año que viene. 5 o 6 jugadores con capacidad de jugar en ACB, algunos también con mucho futuro, Miki, en un Peñas Huesca que ha sido un poco la sorpresa, ¿no? Esa revelación que todos los equipos humildes quieren ser, pero que este año ha estado aquí, ha estado en Huesca y en este palacio. Sí, está claro, yo creo que bueno, las cosas no son por casualidad. Trabajo de todo el año, yo creo que se resume en eso. Un equipo joven, con mucha ambición, y que son muy complicados en la pista, te hacen muy difícil el partido, tanto en defensa como en ataque, y que son bueno, un equipo que lucha los 40 minutos. Un encuentro que va a comenzar en apenas 6 minutos, se dirigen ya los dos equipos a sus banquillos, a punto de ser presentados, tanto Peñas Huesca como Melilla Baloncesto, en un encuentro, Carlos, que una de las noticias de última hora puede ser muy importante y puede ser, no sé si determinante, pero es la baja de Daniel Bordiñón en un Peñas Huesca en el que se ha resentido durante el entrenamiento de la tarde de ayer. Parece ser que tiene un problema de espalda que le va a impedir estar hoy esta noche. Le impediría también estar en un hipotético cuarto, pero problema serio para Peñas Huesca. Sí, yo creo que Dani ha demostrado que ha sido un jugador vital para ellos todo el año. En los dos partidos de playoff de esta eliminatoria también lo ha demostrado. Ha llevado a su equipo en ataque en muchas situaciones, capaz de anotar desde cerca, capaz de anotar desde lejos. Y bueno, con esa versatilidad, pero a la vez esa corpulencia para poder resistir algo del juego interior de Melilla, y para ellos era importantísimo. Y bueno, pues veremos a ver qué se saca de la manga Kim esta noche, ¿no? Porque ahí, bueno, tendrá Marcos Portales más protagonismo en esa rotación de interiores, y desde luego Huskic y Maldunas van a necesitar hacer un partidazo de mucho cuidado. Un Marcos Portales que, por cierto, estuvo ya muy acertado en ese segundo encuentro en Melilla, muchos más minutos de los habituales y respondiendo con cierta solvencia. Sí, además es que su defensa interior fue solvente en muchas situaciones, pudo anotar en los dos partidos, yo creo que se ha notado, ha podido anotar con posiciones relativamente difíciles de media distancia, de cerca, con una mano delante, pero anotando con efectividad. Y bueno, yo creo que los poquitos tiros que tiene, porque no es un jugador que tenga muchos tiros en su equipo, pero bueno, yo creo que puede hacerles el trabajo, ¿no? Y realmente lo que necesitan, sobre todo bajo mi punto de vista, es defensa interior, ¿no? Ser capaces de plantar cara a Edu, bueno, y a todo el juego interior de Melilla. Miki, sobre el papel todo el mundo daba como favorito al Melilla Baloncesto en esta final. Muchas son las voces que hemos escuchado en el día de hoy que dicen que hoy debe ser el día en el que Melilla cierre el ascenso. Pero tú que conoces a este equipo, a estas gradas, lo que aprieta este pabellón, mejor que nadie nos puedes explicar que puede también haber motivos para el optimismo y para el Peñas Huesca. Sí, está claro, esto es un pabellón que cuesta mucho ganar. Está claro que bueno, en su casa Huesca hoy no va a querer dejar escapar este partido. Les puede dar, pues eso, alargar un poco más la eliminatoria, y seguro que van a estar muy motivados para salir e intentar ganar este partido, que bueno. Melilla, con la calidad que tiene, tiene que jugar los 40 minutos muy, muy, muy intenso. Y bueno, al final yo creo que los errores que haga Melilla, que haga Huesca, van a ser los que decidan el partido. En un encuentro al que le quedan tan solo 2 minutos para su comienzo, estamos a punto de conocer los 5 iniciales. Veamos, Carlos, también ahora a, creo que es Goran Huskic, estirar ahí en la banda, unos estiramientos un poco particulares. Los ha repetido durante toda la final, luego debe confiar mucho en ellos. Sí, pero realmente todos los jugadores tienen rutinas, ¿no? Y tienen esas, en algunos casos manías, y en otros casos son rutinas físicas que les ayudan a prepararse para el partido. Y bueno, y muchos van a tener que estirar porque lo van a necesitar bastante. Yo no sé si os atrevéis a mojaros, yo es la pregunta que siempre hago, pero yo no sé si hoy os atrevéis con un pronóstico de lo que pueda llegar a pasar esta noche. Bueno, yo me voy a mojar, pero es más por un deseo de ver más baloncesto. Me gustaría que ganara hoy Huesca para alargarlo, ¿no? Y para poder seguir viendo este baloncesto que están jugando los dos equipos.
bueno, intenso y que nos está haciendo disfrutar. Y realmente, bueno, por eso me gustaría, pero nada más. Realmente Melilla está mereciendo el 2-0, sin duda ninguna, y tampoco sería sorpresa que ganaran hoy. ¿Miki? Bueno, yo me mojaría, pero bueno, tengo compañeros y amigos en los dos equipos y a lo mejor salgo mal parado después del partido. Así que bueno, esperemos ver un buen partido de baloncesto y disfrutar, es lo más importante. Como digo yo siempre, cuando tienes amigos en los dos equipos, te alegras mucho por el que gana y lo sufres un poquito también por el que pierde, ¿no? Sí, al final, bueno, esto es el deporte, esto es el baloncesto, unos ganan, unos pierden. Pero bueno, yo creo que es la final, si gana Melilla estaremos contentos, si gana Huesca pues también. Así que, no. Bueno, veremos lo que pasa. De momento, tercer encuentro de la serie. Ángel de Lucas ya el árbitro principal del encuentro, acercándose al círculo central con el balón. Los dos equipos todavía en sus respectivos corrillos. Mientras tanto, no se me olvida recordarles ese hashtag #FEBTV, el hashtag habitual de nuestras retransmisiones, donde ya saben que nos pueden enviar todos los comentarios que deseen, ideas, aportaciones, críticas incluso, que como siempre decimos, no las leeremos, incluso ofertas de trabajo para Carlos de cara a la próxima temporada, por si acaso, ¿no, Carlos? ¿Eh? Imagínate que llega una gorda y hay que cogerla hoy mismo. Bueno, hoy vamos a lo que vamos. Bueno, vamos a conocer ya el 5 inicial de este Melilla Baloncesto, que sale con todo. Josep Franz al 1, Marcos Suca al 2, Pablo Almazán al 3, Edu Gatel al 4, Héctor Manzano al 5. Carlos, un poco lo esperado. Sí, realmente no hay mucha variación porque, bueno, les está yendo bien, reparte mucho los minutos y reparte también las responsabilidades en el quinteto inicial y, bueno, pues te junta un poco de defensa, un poco de juego interior, un poco de espacios, un poco de uno por uno. Es un quinteto muy equilibrado, la verdad. Donde sí hay cambios es en Peñas Huesca. Steinarsson al 1, Chris Davis al 2, Pardina al 3. Hasta el momento el mismo quinteto, la misma línea exterior de los dos primeros encuentros. La novedad llega por dentro con Gabas Maldunas y Goran Huskić. Ángel de Lucas a punto de lanzar el balón inicial al aire y de momento es Goran Huskić y Maldunas los que se hacen con esa primera posesión. El público poco a poco llenando las gradas de este Palacio de los Deportes. Steinarsson buscando la penetración, balón doblado, no se entiende muy bien con Chris Davis. Chris Davis pierde la bola, la recupera Marcos Suca, rápido para Josep Franz, iniciando una transición rápida al Melilla Baloncesto. Pide ahora calma Josep, ordena el juego de ataque, se apoya en Marcos Suca, lo ve claro, se levanta, no entra, primer triple, rebote para Pardina y nuevo robo de balón, segundo para Marcos Suca. Primeras imprecisiones, Carlos, en uno y otro lado. Sí, la verdad es que Huesca, bueno, ahora anota fácilmente Steinarsson, pero ha salido un poco dormidos, ¿no? Parece un poco con un ritmo lento de ataque, de defensa, llegando tarde. Bueno, a ver si despiertan. En el momento, Miki, dos pérdidas de balón para cada equipo. Lo más importante en estos partidos es evitar precisamente eso, ¿no? Los compases iniciales, entrar centrado y evitar imprecisiones. Sí, bueno, al principio, pues normal, ¿no? Los dos equipos quieren imprimir su ritmo. Bueno, como hemos dicho, yo creo que al final las pérdidas en estos partidos sobre todo son importantes. Y bueno, a ver quién comete menos errores. Nervios en Huesca, nervios en Melilla, por eso van a ser todavía más importantes los primeros minutos de un encuentro en el que Héctor Manzano comete su primera falta personal. Fueron también muy importantes el otro día las faltas personales, los dos primeros encuentros, en un primero en el que Melilla y Huesca se cargaron más por dentro, un segundo en el que Huesca se cargó antes que Melilla y eso propició muchos tiros libres para un Melilla que estuvo más acertado. Esa también puede ser una de las claves del día de hoy. Lo puede ser, sobre todo en el aspecto negativo, por la menor rotación interior de Huesca, ¿no? Si sucede así para ellos, ¿no? Si los árbitros pitan muchas faltas, si el partido es vivo, se juegan muchas posesiones y se ataca mucho la canasta, sí pueden tener problemas, ¿no? De momento ahora están empezando a estar más agresivos los dos equipos y se está avivando bastante, la verdad. Pues Chris Davis arriba, tampoco entra, muy fallón Melilla Baloncesto, muy fallón Peñas Huesca, algo más acertados uno y otro equipo en el rebote defensivo. Y mientras tanto, buena combinación ahora de Héctor Manzano con Pablo Almazán, que anota los primeros puntos del Melilla Baloncesto, un Pablo Miki al que creo que conoces un poquito, ¿no? Sí, yo jugué con él en Pamplona el año pasado y bueno, jugador muy importante, en defensa un jugador muy duro, bueno, muy importante para Melilla. Oye, Carlos, hablábamos antes de esa baja importante que es la de Daniel Bordiñón, de la que el Melilla se ha enterado pues cuando lo ha visto salir al calentamiento vestido con vaqueros y ropa de calle.
cuando un entrenador ve, está toda una semana preparando un partido de una baja tan importante en el rival, entiendo que una pequeña sonrisilla se escapa, ¿no?, en ese calentamiento. Hombre, la verdad es que yo siempre, bueno, para empezar, es una desgracia para todos, ¿no?, sobre todo para el chico que está fastidiado y nunca te alegras por nadie, aunque sea rival o sea compañero. Pero también te digo que, siempre lo he dicho, en el corto plazo las lesiones generan un efecto, no digo positivo, pero aglutinador y de un extra para los compañeros de ese jugador que está lesionado. Todo el mundo quiere hacer un poquito más, todo el mundo quiere dar lo que no puede dar ese chico que está lesionado, y al final te encuentras con que el rival había preparado cosas contra Huesca y Bordiñones, un jugador sumamente importante como para que hayan preparado cosas contra él, y mucho de ese trabajo es inútil porque no está. Entonces no es tan fácil de afrontar ahora. Y hay, perdona, el último, ya hay un tema de relajación. Los jugadores, aunque sean los entrenadores, se lo decimos mil veces, inconscientemente dices, bueno, falta un jugador importante. Ostras, parece como que es más fácil. Y eso es mentira, no es más fácil. Asiente Miki como si se lo hubieras escuchado más de una vez esto, ¿no, a Carlos? Me suena. Bueno, veíamos los tres primeros minutos de partido. De momento el marcador favorable al Peñas Huesca, 6-2. Algo que no dista mucho de ese primer encuentro en el que fue 2-7 el parcial inicial para los de King Costa. De ese segundo encuentro en el que se fueron a un 2-10. Y de este tercer encuentro en el que por ahora marchan 6-2. Luchando para romper la inercia de aquellos dos primeros choques. Pablo Almazán anota ahora sí en posiciones cercanas al aro. Pablo Almazán, Carlos, que está sorprendiendo cerquita del aro. Sí, ahora lleva metido dos, pero lleva ya tres tiros en tres minutos desde dentro de la zona. Y bueno, pues es realmente uno de los puntos importantes que a todos los equipos nos cuesta mucho defender, ¿no? Pablo es un jugador que sabe aprovechar su físico fenomenal y es dificilísimo. Y bueno, Huesca va a tener un problemón también. No ha sido bueno el lanzamiento de Joan Pardina, estaba completamente solo y provoca la transición de un Melilla Baloncesto que buscaba empatar el partido y que de momento ha sacado la falta personal de Joan Pardina. Segunda para el equipo local, dos también para Melilla Baloncesto. Y primer cambio, Miki, en un Melilla que cambia de pareja de bases. Entra Jorge Sanz, se retira Josep Franz. Aquí no hay problema con las rotaciones, ¿no? Cualquiera que entre puede sumar. Sí, la verdad es que bueno, Melilla tiene un equipo muy completo. Yo creo que prácticamente no se nota cuando sale uno y entra otro. Y eso, bueno, es un punto a favor suyo, ¿no? Que quien entre o salga, pues va a aportar defensa, ataque. Eso no, ahí no tienen problema en tener que dosificarse un poco en defensa, que a lo mejor otros equipos, pues con menos rotaciones, hay jugadores que deben hacerlo. Pues gran canasta de Goran Huskić, un Goran Huskić que lo hablábamos en los primeros minutos de retransmisión. Tiene que ser hoy, Carlos, el faro de este Peñas Huesca, sobre todo en ese acierto a la pintura. Sí, además ya hemos visto tanto Huskić como Maldunas ya han anotado en uno contra uno, atacando desde media distancia. Y bueno, si cargan de responsabilidad a sus jugadores interiores y nivelan ese balance de los dos equipos en el juego interior, pues bueno, van a poder realmente plantar cara, ¿no? Eso es importante para ellos. Y si hablábamos de un hombre determinante en esta final, ese es Eduardo Hernández Onseca, el MVP de la primera jornada, el MVP del segundo partido y el hombre al que Alejandro Alcoba acaba de llamar ahora para entrar en pista. Va a ser el próximo cambio de un Melilla Baloncesto que explota ya, o que va a explotar ya, esa carta de la zona de la pintura del poste bajo con uno de los hombres más determinantes de la liga. Pero mientras tanto, jugadón de Marcos Suca, dejó sentado a Chris Davis. Entró con todo y machacó el aro de un Peñas Huesca que acaba de sufrir, Miki, la furia de un jugador que uno de los hombres, entiendo, más difíciles de parar de la categoría para los exteriores. Sí, para ellos es un jugador muy importante. Bueno, aparte de la confianza que tiene en este equipo, tiene unas piernas increíbles. Yo creo que de Melilla, el juego exterior, de los más importantes, y al final es de los que asume responsabilidad, y eso es importante en ese equipo, vamos. Muchos cambios en uno y otro equipo, Carlos. Ha entrado Guillén Colón, ha entrado Marcos Portales en Peñas Huesca, Eloy Almazán, Edu Hernández Onseca en Melilla. Variantes, sí, en este tramo final ya del primer cuarto. Entran las rotaciones porque los dos equipos, claro, en este momento de la temporada todo el mundo está cansado, no puedes dar rotaciones muy largas porque si no los jugadores van a bajar el pistón, se van a quedar sin gasolina y después no van a llegar frescos al final del partido también, ¿no? Pero es importante, ahí veíamos a Kim Costa corrigiendo la defensa del bloque directo en la jugada anterior, la que acabó con el mate de Suca. Es importantísimo que eso no pase para los intereses de Huesca. Y os decía yo precisamente antes de comenzar el partido que
Goran Huskić era un hombre que no había estado especialmente acertado los dos primeros partidos en Huesca. Se está resarciendo y de qué manera, Miki, en estos primeros seis minutos de partido. Sí, ha tenido muy buen comienzo de partido, es un juego muy importante para ellos. Y sobre todo hoy, que no está Dani, pues yo creo que va a ganar el protagonismo, aparte de, bueno, el que tiene. Creo que hoy será muy importante y en defensa también, para parar el juego interior de Melilla. Que Huskić esté duro en el poste bajo para parar a Sonseca y a Gatey, pues va a ser muy importante. Una de los puntos fuertes del Peñas Huesca en este primer periodo es su acierto en el rebote defensivo. Acierto que ahora tratará de rubricar Cristian Díaz con ese aro pasado. Se queda corto. Hernández Sonseca haciéndose con el rebote. Marcos corriendo. No se entendió ahí. No fue el balón ni para Héctor Manzano ni para Eloy Almazán. Quedó muerto. Se fue por línea de fondo. Y Peñas Huesca tendrá la opción de incrementar esas rentas, que son 5 puntos favorables ahora para ellos. Con 2 nuevos cambios en un Melilla que introduce en pista Sierzen Gotita Bengoa por Marcos Suca, a un Brandon Edwards que entra por Héctor Manzano, y sigue Carlos Melilla Baloncesto moviendo el banquillo. Sí, bueno, para eso lo tienen, ¿no? Y realmente es una de las grandes ventajas que disponen todo el año. Fíjate ahora, hemos hablado de que se ha cambiado el quinteto y he hecho un vistazo al quinteto que tienen ahora, que sería prácticamente titular los 5 en casi cualquier equipo de la liga, por no decir en todos, ¿no? Que realmente es, y ahora es su segundo quinteto. Bueno, pues eso habla muy a las claras de que es un equipo que tiene que estar ahí para subir, evidentemente, ¿no? Tú que, Miki, les has sufrido en 2 ocasiones esta temporada, cuando uno juega contra un equipo, contra Melilla, yo no sé qué preocupa más o si directamente preocupa todo. No, al final pues es eso, cada jugador que salga pues te va a crear problemas y tienes que estar concentrado en defender a todos. Bueno, ahí están, ¿no? Mira, 2+1 de Jorge. Cada jugador que sale aporta algo. Es otro de los hombres que también pasó por este Palacio de los Deportes de Huesca, igual que Miki Cervera. Jorge Sanz fue el base titular el año pasado en este equipo, en este Peñas Huesca, cedido en aquel entonces por Baloncesto Fuenlabrada, al igual que su compañero de equipo, Nasir Zengotita Bengoa, que ejerció aquí como local y que logró un ascenso con este Peñas Huesca, un ascenso de plata-oro contra el enfrentándose como rival al Promovis Tíjola. Y no es el único, porque bueno, son varios los jugadores de este Melilla Baloncesto, también Edu Gatell, quien ha pasado por aquí, un Peñas que está siendo todo un revulsivo para los jugadores jóvenes, ¿no? y la mejor cantera para la liga, por decirlo de algún modo. Sí, se está trabajando bien, están saliendo muchos jugadores de otros equipos, quizás de mayor categoría a nivel de clasificación, y bueno, yo creo que King Costa está realizando un trabajo excepcional con todos los chavales jóvenes y de ahí pues que muchos quieran venir aquí a jugar. Le saca la falta a Sierzen Gotita Bengoa a Marcos Portales. Consideran los colegiados que utilizó el cuerpo para desplazar al jugador vasco del Melilla Baloncesto, uno de los hombres que, recuerden, tiene uno de los mejores promedios de anotación por minuto en todos los playoffs, en las 3 rondas en las que el Melilla Baloncesto se impuso por la vía rápida 3-0 al Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Se impuso con algo más de apuros en semifinales, con un 3-2 a un Leima Coruña que cedió tan solo en el quinto encuentro, y un Melilla que quiere cerrar cuanto antes una eliminatoria que puede pasar por ganar aquí hoy esta noche. Jorge Sanz con la bola, buscando el bloqueo, tratando de explotar esa situación, pero decidió asumir el tiro. 5 puntos ya para el jugador madrileño de Melilla Baloncesto, y poco a poco, Carlos, sacudiéndose los nervios, Melilla. Sí, la verdad es que salieron un poquito con la caraja, parece, aparentemente, ¿no? Y con varias pérdidas de balón, pues realmente en 5 minutos hicieron 5 pérdidas. Ahora llevan un par de ataques un poquito más fluidos y Jorge está anotando fácil. Las salidas de bloqueos indirectos de Asier les dan muchas opciones para meter interior o para jugar unos por unos. Y bueno, están funcionando un poquito mejor. Y de momento el encuentro cumpliendo el trabajo con todo. Con todo, todo Jorge Sanz, pero también estaba con todo esperándole Goran Huskić para colocar el tapón, decíamos. El partido ha comenzado un poco con el mismo margen, Carlos, que los dos encuentros anteriores. Sí. Peñas Huesca asumiendo un poco el protagonismo de los primeros minutos, logrando 6-8 puntos de renta, y Melilla a base de rebote defensivo, de entrega en defensa, metiéndose poquito a poco en el partido hasta al borde de los 2 minutos para el final del primer cuarto, llegar ahí prácticamente igualar el marcador. Sí, los otros días fue Josep Franch, realmente el que les metió en el partido, y Edu cuando salió a la pista,
pero hoy no ha sido así, pero claro, tienen tantos jugadores que un día es uno y otro día es otro, y como decías antes, realmente no hay que preocuparse de un jugador o de dos, hay que preocuparse de todo el equipo. Este sí que es para preocuparse, también Miki, Cristian Díaz, que menuda temporada se ha marcado en Peñas Huesca. Sí, sobre todo como ha llegado a final de temporada, un jugador que con confianza, con la calidad que tiene, pues te aporta mucho al equipo, te aporta puntos, te puede hacer el 2. Bueno, yo creo que como Cristian esté bien hoy, Huesca eso lo va a agradecer. Lo va a agradecer Huesca, como va a agradecer Melilla Baloncesto el acierto de un Jorge Sanz que está moviendo al equipo a la perfección. Y saca Melilla una importante falta personal, lo habíamos hablado. Era importante que Melilla buscara a los interiores del Peñas Huesca y por ahora segunda falta personal. No ha sido de... De Cristian, era no de Cristian, es la primera. Bueno. Parecía que iba a ser de Marcos Portales. No, fue en el body check, anterior, ¿no? Fue en el body check de Cristian, en el bloqueo fijo que hizo su hombre para salir a tirar. Y realmente si están atentos a esas faltas y si pitan esas faltas, va a ser un mal día para Huesca porque va a haber muchas. Porque body checks en los bloqueos indirectos o bloqueos ciegos, en cada partida hay 1000. Y bueno, y realmente si se estaba moviendo y hay que evitar la falta, pues ahí tienen que estar atentos a hacerlo bien. Anotaba Hernando Sonseca, el primer lanzamiento es del 4-60. Va con el segundo. Lo anota también otro de esos jugadores a los que no le tiembla la mano en los momentos importantes. Bromeamos un día con él, decía, yo lo he ganado todo en mi carrera, lo he ganado casi todo, pero no tengo un ascenso de la Lebor a la Liga Endesa. Sí, sí, seguro, ¿no? Y realmente pues tiene que ser muy bonito, por supuestísimo. 11 segundos de posesión. Busquets buscando a Cristian Díaz en ese emparejamiento con Hernández Sonseca. Cambios defensivos, penetra el canario, dobla la bola, Chris Davis, la mueve, la fuente, se come la posesión. Buena defensa ahora de Melilla Baloncesto, creo que es la primera ocasión en todo el partido en el que uno de los dos equipos consigue apurar la posesión. Y esa es también una de las claves que llevó a Melilla a desatascar ese primer encuentro, sobre todo que fue tan igualado en Melilla. Sí, y en esta ocasión yo sobre todo resaltaría la labor de Jorge Sanz, ¿no? Que ha negado la recepción de Cristian en los primeros 10 o 12 segundos. Entonces Cristian, cuando ha recibido el balón, ya quedaban pocos, y a poco que ha querido forzar el uno por uno y dividir, pues se ha acabado la posesión. Muy buen trabajo de Sanz. Oye, si te meto en un aprieto, si te pregunto a qué jugador de este Melilla Baloncesto te podrías llevar a tu equipo, si tú solo pudieras elegir uno. Hay muchos y es difícil. Llevas a todos, ¿no? Depende del resto que tuviera, ¿no? Depende de las necesidades que tuviera, ¿qué? Pero realmente tienen varios jugadores que me encantan y bueno, durante el partido lo podremos ir hablando, ¿no? Que suban al autobús y te den las llaves, que te los llevas a todos. Sin duda. 1.36 para el final del primer periodo. Dialoga Jorge Sanz con Ángel de Lucas, el colegiado principal de este encuentro. Va a poner la bola en juego Melilla Baloncesto. 14 segundos por jugarse. Asier buscaba y la falta de Cristian Díaz. La saca, la estaba buscando el exterior vasco. Parecía que también de algún modo la perseguía el base canario. Dialoga ahora de nuevo con Ángel de Lucas, sí, bueno, y serán tiros libres para Asier. Cristian lo conozco desde hace mucho, evidentemente, ya era uno de nuestros bases en La Palma. ¿Lo tuviste en La Palma? Sí, hace ya 4 o 5 temporadas, y bueno, desde entonces va subiendo su listón en la Leboro, pero bueno, siempre ha sido ese carácter que acabamos de ver en esta jugada, ¿no? Él estaba pegándose en el poste ahí con Asier, podía haber caído la falta para un lado o no haber caído, pero él tiene que centrarse y seguir jugando. Concentrado, porque su equipo necesita que él esté concentrado y no pierda los medios. Ahora que tocas tema La Palma es otro ejemplo de equipo humilde que en esta liga llegó lejos con un equipo modesto, con un equipo de jugadores jóvenes y que llegó a disputar incluso unos playoffs por el ascenso. Sí, sí, realmente los 2 años que estuve allí yo, con el trabajo que hicimos desde el Gran Canaria, con la vinculación y bueno, juntamos un buen grupo de jugadores y de personas que tenían en el club, con un buen grupo de chavales con hambre y con ambición, como eran Cristian, Óscar Alvarado, como era Fabio Santana, Alex López, bueno, otros muchos, ¿no? Roland Schaftener, no quiero dejarme a nadie, pero muchos que realmente pues todos mostraron esa calidad y ese hambre que hace que ahora bueno, estén jugando a muy alto nivel, incluido Eddie Tavares en la NBA, por ejemplo, ¿no? Algunos de ellos en la NBA, algunos en la ACB, como al ACB quiere llegar un Melilla Baloncesto que contrarresta ese triple de Goran Huskić. Con la canastita bajo aro, canastita tablero de Brandon Edwards, que pone el Peñas Huesca 20, Melilla Baloncesto 19, a menos de un minuto para el final, a 46 segundos, en los que entiendo, Miki, que el objetivo no es otro que el irte al entreacto por delante. Sí, bueno, importante ir por delante desde el cuarto, sobre todo para no quedarse atrás, ¿no? Yo creo que este partido
si hasta el final los dos equipos van a estar igualados. Y bueno, yo creo que se va a decidir pues quien cometa menos errores, quien esté más concentrado y sobre todo en la defensa. Si Melilla logra estar en defensa duro y que el Peñas no le corra, yo creo que va a tener muchas cosas a favor. Asiente, Carlos. Sí, esa para mí sin duda es la clave, ¿no? Si el nivel defensivo de Melilla lo ponen a su nivel ofensivo, yo lo siento mucho, pero Huesca no, para mí no tiene mucho que hacer, por mucho que jueguen excelentísimo, ¿no? Pero no siempre pasa así, ¿no? Y el trabajo de Huesca muchos días hace que el rival no juegue a su nivel, ¿no? Hoy han empezado bien y realmente pues no tiene mala pinta para ellos. Una de las cosas que condenó a Peñas Huesca, sobre todo a esa abultada diferencia en el segundo partido, fueron los tiros libres. Fallaba ahora Goran Huskić sus dos primeros lanzamientos. Y qué importante, yo siempre lo digo, Carlos, cuando anota Asier Zengotita Bengoa esa importantísima canasta de tres puntos que le da la vuelta al partido a falta de una posesión, pero qué importantes son los tiros libres. Sí, no, sin duda. Y realmente pues ahí ha habido una circulación por línea de fondo, no ha habido rotación en el pase a la esquina y Asier desde esas situaciones pues no perdona, evidentemente. 10 últimos segundos, Jorge Lafuente para Cristian Díaz, se la juega de tres, no apura la posesión, eso le va a dejar un último tiro a Melilla. Jorge Sanz se la deja a Brandon Edwards, pero no llegó a hacerse con el control del balón. Última décima, no va a dar tiempo para más. A punto de concluir el primer periodo. El capitán Jorge Lafuente va a sacar, es prácticamente imposible poder armar el tiro. Se acaba el primer cuarto. Peñas Huesca 20, Melilla Baloncesto cumpliendo con el guión 22. Dos puntos de ventaja para los de Alejandro Alcoba, que de momento, Miki, cumplen con el objetivo inicial, ¿no? Sí, bueno, queda mucho, ¿eh? Dos puntos no son nada, sobre todo contra un equipo como Huesca, que está todo el partido presionando, no se rinde nunca y lo ha demostrado en los partidos anteriores, así que bueno, ahí queda mucho partido aquí. Carlos, balance de este primer periodo. Bueno, lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Yo creo que la salida de Huesca como los dos primeros partidos, llevando la iniciativa, pero Melilla no ha tardado en entrar, un día es por un jugador, otro día es por otro. Me gusta para la igualdad del marcador que Huesca ha anotado con sus jugadores interiores y desde dentro de la zona. Melilla, aprovechando la gran calidad de sus jugadores en uno contra uno, pues hoy está creando muchos problemas desde el perímetro, pero realmente sus interiores todavía no han tocado balón, salvo en los primeros compases de partido que hablamos, que Almazán sí recibió varias dentro, pero desde la posición de tres. Bueno, veremos si el juego interior de Melilla no asume ese protagonismo y se mantiene como está hasta ahora, Huesca puede tener grandes esperanzas de competir hasta el final. Miki, ¿qué debiera de cambiar Peñas Huesca para lograr un pequeño impulso que le permita recuperar ese ritmo de partido que ha llevado durante 8 minutos? Bueno, yo no los veo mal, yo los veo que intentan correr, que están defendiendo, pero bueno, contra Melilla te digo, es un equipo muy complicado. Y bueno, si Huesca sigue con su juego, y yo creo que es un equipo que tiene las cosas muy claras, le va a dar mucha guerra a Melilla, ¿no? Sobre todo, ya te digo, son en defensa un equipo que nunca para de defender, y eso al final, si llegas igualado, te puede crear presión. Regresa Peñas Huesca al partido, lo hace con una novedad en su quinteto inicial respecto a ese primer quinteto, a ese quinteto del salto inicial. No está precisamente el que ha sido su MVP del primer cuarto, no está Goran Huskić. Salen con Steinarsson, Chris Davis, Pardina, Portales y Maldunas. Melilla Baloncesto con Jorge Sanz, Asier Zengotita Bengoa, Eloy Almazán, Brandon Edwards y Hernández Sonseca. Un Hernández Sonseca emparejado con Portales, entiendo que ahora sí, ¿no? Sí, es bueno, lo van a seguir intentando. Evidentemente lo van a seguir intentando, pero realmente Portales estaba haciendo un fenomenal trabajo pasando por delante en el poste bajo en las veces que lo han intentado, no ha podido tocar el balón. Veremos a ver, ¿no? Hay un par de datos estadísticos del primer cuarto que yo creo que son importantes. Uno es Melilla dobla en rebotes a Huesca, eso puede acabar desequilibrando, ¿no? Y dos, Melilla lleva 7 balones perdidos ya, lleva tantos balones perdidos casi como canastas, que lleva 8 canastas. Entonces, bueno, esas dos cosas están manteniendo un poco la igualdad, pero a ver si controlan esas pérdidas y pueden jugar su mejor básquet. Pérdidas como la que acabamos de ver a manos de un Marcos Portales, que está realizando un excelente trabajo en la final. Joan Pardines de la esquina, no entra el triple. Sigue creciendo Melilla desde el rebote defensivo, pero ese choque entre Brandon Edwards y Jorge Sanz les llevó a pisar la línea de fondo, por lo que habrá posesión para el Melilla Baloncesto. 20-22 sigue mandando el conjunto de Alejandro Alcoba en una noche que puede ser histórica. Recordemos, este Melilla Baloncesto
jugó por el ascenso en la campaña 2008-2009, aquella Final Four de Fuenlabrada, en la que llegaron a disputar aquella final a partido único y en la que nunca el equipo estuvo tan cerca del ACB como aquella noche. Aquella noche en la que se quedaron a tan solo 2 minutos de haber logrado el ascenso. Lo intentaron de nuevo en la campaña 2011-2012, aquella final perdida contra Menorca, 3-1 de una manera un poquito más clara. Y lo intentan ahora por tercera ocasión, veremos si a la tercera va la vencida, en una final en la que de momento mandan por 2-0 y 20-22 ante el Peñas Huesca. Brandon Edwards sacando la falta interior, es falta de Gabas Maldunas, segunda falta para él, dos tiene también Cristian Díaz en el Peñas Huesca, mientras que de momento las faltas mucho más repartidas en el Melilla, ese es un poco el objetivo, ¿no, Carlos? Lo hablábamos de cargar de faltas personales en un equipo con una rotación mucho menor a la tuya. Claro, y yo creo que Maldunas no puede cometer ese error. Para mí, sabiendo cómo están ellos de rotación interior, tiene a Edwards delante, tiene que estar con los brazos arriba, mover los pies, mantenerle enfrente para que acabe tirando por encima de él. No puede arriesgar bajando el brazo para sacar esa falta porque, bueno, pues ya lo he visto, ¿no? Anota los dos tiros libres, 20-24, Melilla baloncesto, intentando poquito a poco marcar su ley, marcar su territorio en el encuentro ante un Peñas Huesca que busca el acierto de sus hombres exteriores ahora, la movilidad de balón de Chris Davis para Joan Pardina, Marcos Portales poniendo el bloqueo, tiro cómodo para Pardina, no entra, no está acertado Pardina en el día de hoy, rápida transición del Melilla para el capitán Eloy, ordena Jorge Sanz y vuelta a empezar para un Melilla baloncesto animado desde las gradas por cerca de 35-40 aficionados que están esta noche aquí hoy venciendo a la dificultad del viaje. Sonseca controla el balón como puede ante Portales, la deja para Asier, intenta doblar y nueva pérdida de balón. Vuelve Christian Steinarsson, asiste a Marcos Portales. Es lo que hablábamos, qué ¿no? Qué importante está siendo Marcos Portales. Habéis visto otra vez, ¿no?, el trabajo que hablábamos en poste bajo, ha pasado por delante, Edu en esta ocasión ha hecho pasos y ha obligado la pérdida de balón, les ha sacado mucho de su ritmo de juego. Miki, hablábamos qué importante está siendo Portales en este equipo. Sí, Marcos es un jugador que le da igual que tenga adelante, se va a pegar, va a luchar por la posición y sobre todo, bueno, con Sonseca jugaron el año pasado, seguro que está motivado. Sobre todo hoy está haciendo un trabajo excepcional con él, no le deja recibir de cerca la pintura, que para Melilla Edu está siendo un jugador muy importante. Nuevo contratiempo para King Costa, la segunda falta personal de Gabas Maldunas, se une ahora a la del que estaba siendo el auténtico referente defensivo de su equipo, un Marcos Portal, el que suma la segunda, que se ve obligado a sentarse y ceder su sitio al MVP del primer periodo, ahora en Huskies, Jorge Sanz buscando la penetración. Buscaba el apoyo en Brandon Edwards, Asier Cegotita Bengoa, rompiendo por línea de fondo, para Brandon Edwards no entra, pero sí el palmeo de Hernández Sonseca, que a la primera que ha tenido no ha perdonado tampoco, Carlos. ¿Perdona? Que digo que a la primera que ha tenido Hernández Sonseca tampoco, sí, ha perdonado. Sí, ese rebote de ataque, evidentemente, con la atención que atrajo su compañero, le dejó solo una posición de rebote, y Edu, pues bueno, evidentemente todo lo que haga menos de 2 metros de la canasta, es imposible de defender, ¿no? Y hay que estar con él siempre. Resiste como puede Peñas Huesca. Lo hace en esta ocasión con un triple desde la esquina de Steinarsson. Jugador que fue muy importante en el primer partido, al igual que Chris Davis. Ambos alternaron el dominio. Ambos alternaron los puntos. Y ahora es Eloy Almazán el que saca la falta a Steinarsson. Aprovechando también hay un poco la diferencia de altura entre uno y otro. Sí, Melilla en el juego exterior, tanto Pablo como Eloy, yo creo que, bueno, Pablo en principio lo ha hecho. Les va a castigar mucho al juego exterior de Huesca. Y si logra parar Huesca eso, pues les va a crear problemas porque, bueno, Portales está defendiendo muy bien a Edu. Si les logra parar esto, bueno, van a tener problemas. Sí, a veces hemos visto, bueno, ahora con insistencia ya ha buscado otra vez jugador exterior en posiciones interiores. En este caso era Eloy Almazán. Bueno, va a ser una constante todo el partido, ¿no? Y bueno, realmente se sabía desde el principio. Y quien gane ese duelo, ¿no? Si es capaz Melilla de sacar mucho provecho en cuanto a faltas, en cuanto a tiros librados de tres, porque supongo que Huesca no le va a dar bandejas, pero si saca partido de esas otras cosas, habrán decantado la balanza a su favor bastante, ¿no? Y si Huesca consigue que eso no pase y sacar ventaja de su velocidad, de esa ventaja hipotética de velocidad y de estatura más baja, pues bueno, tendrán mucho que ganar.
ha parado King Costa el partido de una manera muy inteligente, no por la desventaja que hay en el marcador, que en estos momentos es de tan solo un punto, Peñas Huesca 25, Melilla Baloncesto 26, sí por las sensaciones de los últimos compases, los últimos ataques, en los que parece que a sus jugadores les ha costado un poco más mantenerse en defensa y en los que parece que les ha costado un poco más encontrar esa frescura ofensiva que les ha acompañado durante el primer periodo. Es, entiendo, Carlos, también un poco la clave cuando un entrenador pide un tiempo muerto en un momento así, templar nervios, ¿no? Sí. Recordar lo que se está haciendo bien e insistir un poco en ello. Sí, ellos tienen mucho a perder si el partido se descontrola en cuanto a protestas, arbitraje, descentrarse, etcétera, ¿no? Y realmente pues el partido se ha calentado, la grada se ha metido mucho en el partido, ahora hay un ambientazo tremendo y bueno, sus jugadores tienen que ser listos para estar concentrados y hacer lo que tienen que hacer. Aprovecha Hernández Onseca ese lanzamiento correspondiente a la falta técnica que se había señalado sobre el Peñas Huesca. Tendrá ahora bola desde medio campo. El conjunto melillense, recordemos, buscando el ascenso, buscando la que puede ser la noche más mágica de su historia. La de un 27 de mayo en el que este 25-27 podría ayudarles a conseguir el ascenso a la Liga Endesa. Marcos Suca, este sabe muy bien lo que es ascender. Lo hizo el año pasado con Orense, busca la penetración, balón por arriba para Sonseca. Todo apunta que va a ser de Joan Pardina. La falta personal y es tercera para Pardina. Sigue habiendo problemas en un Peñas Huesca que tira de rotación. Es Jorge Lafuente, el capitán, el que entra a pista. Sí, esta falta ha sido en una de las constantes de Melilla en ataque en los tres partidos, ¿no? De cómo ha conseguido hacer daño. Los bloqueos directos de Edu, aprovechando que normalmente Huesca sale al camino con sus continuaciones antes del bloqueo al aro, le ha dado muchas veces la posibilidad de tocar el balón en el círculo, debajo de canasta prácticamente, ¿no? Y bueno, aclaran muy mucho los roles en el lado débil, la defensa de Huesca, para tener claro quién tiene que ir a defender eso, o van a pasar problemas y van a llegar tarde a hacer las faltas. De nuevo 4-60 para Sonseca. No entra en esta ocasión el segundo, lo recoge Goran Huskic. Veíamos Miki que ha entrado en pista el capi, Jorge Lafuente, un jugador con el que tú has compartido vestuario, y vaya cómo ha crecido Lafuente en los últimos 5 o 6 años aquí en Huesca. Sí, ha tenido una evolución increíble. Un jugador de la casa que les da mucha intensidad, tanto adelante como atrás. Y bueno, sobre todo este año para aquí, yo creo que está siendo un jugador imprescindible. Yo siempre digo cada verano que la primera piedra de este Peñas Huesca debe ser por obligación moral Jorge Lafuente, pero no sería descabellado que el próximo verano, viendo la temporada que se ha marcado, pudiera optar también a retos más ambiciosos este jugador, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Es un jugador que, bueno, por su personalidad, en los entrenamientos yo lo he podido sufrir en defensa, y bueno, es un jugador que trabaja al 100% cada día. Y bueno, yo me alegro mucho por él, porque esté aquí en esta final. Y mira, robo de Jorge, hablando del Rey de Roma. Ahí ha estado muy físico Huesca en la defensa del bloque directo. No han dejado a Edu ir a poner el bloqueo con contactos constantes antes del mismo. Y bueno, realmente hemos visto totalmente diferente resultado, ¿no? Siendo físicos y teniendo esa ambición, cosa que no tuvieron en la anterior y concedieron esa falta. Insiste mucho también un poco Melilla buscando a Hernández Onseca con esos pequeños balones bombeados, ¿no? Esos balones por arriba. Claro, lógicamente, ¿no? Él es el jugador más grande en la pista. Cada vez que recibe ahí, los dos equipos saben que es opción de meter canasta, porque Edu es súper hábil con las dos manos, capaz de finalizar de 3 metros, de 1 metro, con ganchos, con cintas, con todo tipo de juego, ¿no? Y bueno, pues es evidentemente importantísimo de defender ese concepto. 25-28, 6 minutos para el descanso. Jorge Lafuente buscando hacer daño a la defensa del Melilla, tocó en el pie de Marcos Suca, pero antes había pisado el capitán del Peñas Huesca la línea de fondo. Será balón para Melilla Baloncesto, que cuenta en estos momentos con su pequeña pero máxima renta hasta el momento del encuentro, esos 3 puntos a su favor, ese 25-28, que de momento deja todo abierto. Se escurre ahora, se ha hecho daño, parece que se duele del tobillo Josef Franz, parecía que se había escurrido. Aprovechó Chris Davis para robar la bola y anotar, pero hay algo más que ese resbalón. Se queja del tobillo Josef Franz, parece que va a poder continuar. Bueno, no está teniendo su día realmente. Y bueno, a ver ahora cómo reacciona. Quedan 5 minutos todavía del cuarto. Parece que ha pedido el cambio. No sé si al final lo acabarán haciendo con el tiempo muerto. Pero bueno, daba la sensación de que tenía más. Ahora viéndole venir hacia el banquillo, parece que no es nada.
Viendo, Miki, que el partido sigue un poco los compases de estas últimas semanas, ¿no? Bueno, de estos últimos partidos, mejor dicho. Melilla intenta romper, pero Peñas Huesca no se va en ningún momento del partido. Sí, lo ha demostrado en todos los partidos, que es un equipo que no se rinde nunca, que puede ir 5 o 6 puntos abajo. Bueno, el partido anterior, mira, estuvieron a punto de remontar, les quedaron problemas hasta el final. Y es un equipo que no se va a rendir nunca, así que Melilla, bueno, tiene que intentar estar los 40 minutos concentrados porque Huesca le va a crear problemas hasta el final. Hablábamos, Carlos, ahora mismo de Josep Franch, es otro de esos jugadores que también se ha ido reivindicando con estos playoffs, pero son muchos los nombres que durante esta fase final han llegado en su mejor momento de la temporada. Hemos visto a Edu Gatell hacer mucho daño en los dos primeros partidos, hemos visto al Josep Franch más acertado de la temporada, en Huesca hemos visto al mejor Goran Huskic también en el tramo final de la competición. ¿Qué tiene esta fase final que tanto motiva a los jugadores, aparte de ser el final de la temporada, que es cuando en teoría a nivel deportivo mejor llega cada uno? Hombre, realmente tú, bueno, los equipos que quieren pelear por el ascenso enfocan toda la planificación en llegar en su mejor momento a este último mes, mes y medio, ¿no? Después, ganando partidos y pasando rondas en playoff, sube tu confianza mucho y llegas a un punto intermedio de confianza, de buen juego, que el cansancio de estar en esa parte final del año no te afecta tanto, y realmente pues es lo que estamos viendo, ¿no? Dos equipos que han ganado muchos partidos en la parte final de la temporada y que están de confianza hasta arriba. Confianza la que busca el Peñas Huesca con esa presión defensiva, atacando ya a las primeras líneas de pase del Melilla baloncesto. Eso es lo que necesitan si quieren darle la vuelta. Pero buscando de nuevo el balón aéreo, Gatell Manzano, buena conexión interior. Y de nuevo tres puntitos arriba, mediado en el ecuador de este segundo periodo, en el que empieza a apretar y mucho el Palacio de los Deportes a favor de un Peñas Huesca al que le está costando encontrar frescura en ataque. Chris Davis no entra, balón para Edu Gatell, lanza la contra Marcos Suca, buen balance ahora del Melilla, pero buscando la tranquilidad de Pablo Almazán apoyándose en Héctor Manzano, buscando el poste bajo ante Husky, reverso arriba, no entra, acertado Edu Gatell, uno de los que fuera jugador del Peñas Huesca, y vuelta a empezar para el Melilla baloncesto. Pablo Almazán tratando de penetrar, tiro desde la media distancia, tampoco entra, nuevo rebote de Goran Huskic, y la ilusión, la emoción están los 5, Carlos. Goran Huskic, 14 de valoración, Hernández Sonseca, 12. Sí, sí, hemos visto desde este tiempo muerto, la intensidad de Huesca ha subido 3 enteros, ahora han sido tiros forzados con una mano delante, y bueno, pues realmente ese es el camino que tienen que seguir, ¿no? Y a pesar de ello, pues Melilla no se descompone, son capaces de intentar seguir jugando interior, cabeza levantada, bueno, porque son muy buenos. Quizá la sensación en estos minutos, yo no sé si coincidís, Mick y Carlos, es que Melilla poco a poco va encontrando ese juego de equipo que tan buenos frutos le ha dado durante todo el playoff, mientras que Huesca parece que empiezan a aparecer un poco más las individualidades. Sí, es que realmente, en mi opinión, si Melilla se pasa el balón y no juegan egoísta y consiguen que participen todos, no, son imparables, tienen mucha calidad. Y cuando ponen esa calidad al servicio del equipo, compartiendo el balón y jugando sin balón, entonces son absolutamente imparables, ¿no? Cuando ellos lo han pasado peor es cuando se ponen a jugar uno por uno, bloqueo directo, uno por uno, bloqueo directo, y se quedan mirando sin moverse. Pues da la sensación, Miki, que con este triple cambio, entra a pista Cristian Díaz, entra a pista Guillén Colón, entra a pista Marcos Portales, precisamente lo que busca Kim es eso, ¿no? Recomponer esa idea de equipo. Sí, van un par de minutos un poco desconcentrados en defensa, a ver si harán ataque con estos cambios, pues consiguen más puntos. Bueno, a ver si cambian un poco la dinámica de estos dos últimos minutos, que Melilla les ha hecho un parcial, y a ver si nos escapan. 5 puntos arriba, es de nuevo la pequeña máxima de este Melilla baloncesto, que a 3:49 del final empieza a sentar los cimientos y las bases sobre las que quiere construir su triunfo, con Jorge Sanz de vuelta a pista y un Marcos Suca determinante en ese primer encuentro de la final. Marcos Suca buscando de nuevo a Edu Gatell, no entra el lanzamiento, a la segunda sí, y tiempo muerto de King Costa, recurre a su segundo parón de este primer tiempo, porque Carlos, poquito a poco, Melilla se va marchando. Sí, esto ya lo hemos visto otros días, ¿no? Melilla es un equipo en el que, bueno, los cuartos que han jugado entre estos dos equipos, no solo en playoff, sino en liga regular, ha habido muchos cuartos igualados, y casi en cada partido hay un cuarto que Melilla gana de 10 o de 12. Y realmente, pues eso no les ha pasado solo contra ellos, les ha pasado contra muchos equipos, porque si en un momento determinado se descentra
El equipo contrario, ellos tienen calidad y muy buena cabeza como para poder seguir jugando y aprovechan eso para romper, ¿no? Realmente ahora, esta última canasta, habíamos visto un ejemplo de lo que hemos hablado anteriormente, defensa de bloqueo directo, el bloqueador ha podido continuar hasta debajo del aro sin ningún contacto, sin ningún problema, y a pesar de fallar ha reboteado porque no había pivots de Huesca. Si los interiores de Huesca no tienen claro que tienen que marcar su territorio de abajo, va a ser muy difícil para ellos. Me estaba viniendo ahora a la cabeza un dato, un recuerdo de cuando hicimos la previa del encuentro liguero entre Peñas Huesca y Melilla Baloncesto. Este era un campo maldito, Miki, hasta hace no mucho para Melilla. Había perdido en sus 5 visitas ligueras los 5 años anteriores y casualidades de la vida, el que era su campo maldito les puede dar el ascenso en esta ocasión. Sí, es que realmente es un campo muy complicado. Aquí la afición aprieta mucho. El equipo del Peñas se crece, yo creo que es un plus de motivación para ellos jugar aquí un partido así. Y bueno, se está demostrando ahora, Melilla ha apretado un poco, pero seguro que Huesca va a estar ahí para dar guerra todo el partido. Y lo hemos dicho también durante el inicio de la retransmisión, cuando hablábamos con el técnico Alejandro Alcoba, pero no queremos dejar de mandar un saludo a esas 400 personas en el momento del comienzo del partido, seguro que ahora son muchas más, que se han congregado esta noche en la Plaza de las Culturas de Melilla para seguir el encuentro a través de FETV, a través de una pantalla gigante, y que a buen seguro estarán disfrutando y mucho con el juego de un Melilla Baloncesto que manda por 7 puntos a 3 minutos del descanso. Marcos Suca buscando la penetración, cometió pasos. Ese choque con Colom se le atragantó. Fíjate esa jugada anterior, ¿no? Edu Gatell, el tapón que ha puesto, y eso me trae a la cabeza lo desapercibido que pasa muchas veces por las estrellas que tiene a su lado y cómo equilibra, cómo qué pozo de básquet, de defensa, de ayudas, de ese trabajo sucio que hace para el equipo y cómo consigue, bueno, es una pieza clave para mí en este equipo para equilibrarles. Ese es uno de los que, Miki, imagino que sí que te llevarías a tu equipo, ¿no? Estuvieras donde estuvieras. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. De hecho, bueno, Melilla lo saca de titular, yo creo que por algo, ¿no? Como dice Carlos, para equilibrar. Está claro que Fonseca es un jugador muy importante para ellos, pero yo creo que lo que les da Edu Gatell, tanto en defensa como en ataque, rebote, intensidad, es clave para ellos. Otro hombre clave en estos playoffs, sobre todo en esta final para Peñas Huesca, es un Marcos Portales que ha volado ahora sobre los aros del Melilla Baloncesto. Devuelve el golpe Jorge Sanz con esa penetración, esa bandejita. Intercambio de golpes que mantienen de nuevo al Melilla Baloncesto. 7 puntos arriba, 29-36. A 2 minutos para el descanso, Cristian Díaz buscaba la falta de Dugatel, la sacó. Levanta la mano el número 10 del Melilla Baloncesto, que se convierte en el primer jugador visitante en sumar su segunda falta personal en el tramo final de un primer tiempo en el que Peñas Huesca se encuentra ya en bonus, en el que Melilla Baloncesto lleva apenas 2 faltas cometidas. Muy buena gestión en ese sentido del conjunto visitante, que tiene que preocuparse ahora y mucho por Marcos Portales. No entró ahora su lanzamiento, pero sin duda uno de los hombres más acertados de este segundo periodo, Guillén Colom, se la juega a media distancia, anota el jugador cedido por River Andorra, por ese Morabanc Andorra de la Liga Endesa, donde espera poder regresar la próxima temporada. Melilla Baloncesto luchando ahora contra la defensa de Peñas Huesca, 3-1-3-6, a 5 se ha colocado el equipo local. Pablo Almazán mira de reojo al reloj de la posesión, Marco Suca, este es de los que no le tiembla la mano, se la puede jugar, entra con todo, se la deja Gatell, se sale ese lanzamiento y saca la falta personal. Guillén Colón de Jorge Sanz, será la tercera del equipo melillense. Primera, y parece que ha encontrado ahora, después de ese tiempo muerto, Peñas Huesca ha recuperado un poco su esencia. Sí, fijaros cómo ha terminado, cómo ha sido el ataque de Melilla, ¿no? Yo creo que ellos deben, a pesar de lo desequilibrante que es un jugador como Suca en el 1-1, que es capaz de crear ventajas de la nada en medio segundo, realmente ellos yo creo que deben huir de este tipo de ataques, ¿no? Porque al final dependen de esa inspiración y bueno, en este caso no les ha salido bien. Yo creo que son absolutamente imparables si consiguen un poquito más de movimiento de balón. Pues fíjate, en un momento ha pasado Melilla de tener una falta cometida en su haber a estar ya prácticamente en el bonus con esa nueva falta señalada en esta ocasión a Pablo Almazán. Es la segunda del jugador nazarí, del jugador de Granada. Y primeros problemas con las faltas personales para Melilla.
Habrá balón en línea de fondo para Peñas Huesca, con 5 puntos arriba a favor de su rival. Miki, pronóstico para este 1-19. Bueno, todo parece indicar que Melilla se irá al descanso arriba en el marcador. Bueno, queda 1-19, bonus, pueden pasar muchas cosas. A ver cómo están los dos equipos desde la línea de tiro libre. Se lamentará Gabas Maldunas de ese tiro fallado. No sé si es solo un lamento, parece que se duele también. Se echa las manos a la cara, está en el suelo, gestos de dolor. De momento tiene que ir a la línea 460. Sí, llegó tarde ahí defensor de Melilla y le dio su zancadilla sin querer, parece, ¿no? No lo vi muy bien, pero me parece que llegó un poco tarde. Y realmente, pues bueno, ahora sí es verdad que parece que Melilla se está metiendo un poquito más, como decías. Ahora con las faltas, bueno, pues a ver si sacan algún tiro libre ahí para poder acabar de meterse, pero si Melilla es capaz de estar centrado y tener un par de buenas posesiones en ataque, pueden irse al descanso con una ventaja más que interesante para ellos. Miki, si tenía pocos problemas Peñas Huesca con la baja de Daniel Bordiñón, ahora es Maldunas el que se va al banco, parece que se duele del tobillo, parece que ha sido un mal apoyo. Goran Huskic toma su lugar en ese lanzamiento de tiros libres, pero sin duda si ya había problemas por dentro, con esto mucho más. Sí, bueno, son malas noticias para el Peñas. Bueno, esperemos que no tenga nada, sería mala noticia para ellos, pero bueno, Huskic acaba de fallar el primer tiro libre, lo que hablábamos antes. Los tiros libres, ahora este minuto 18 que queda, parece que van a ser importantes. Y es el tercero que falla Huskic, el cuarto con este, 0 de 4 para él. No está teniendo suerte Peñas Huesca en esta serie, en esta fase final, por el ascenso con los tiros libres. 1-10, 31-36 para Melilla, que ha sacado el mayor rendimiento posible de esa acción. Marcos Suca tratando de hacer daño a Cristian Díaz, busca el apoyo en Edwards, cambio defensivo, se va a comer la posesión, va a tener que tirar, se la juega, no toca aro, rebote para Cristian Díaz y vuelta a empezar para el Peñas Huesca. 48 segundos por jugarse, Goran Huskic buscaba penetrar, se la deja a Kino Colom. Bueno, Kino Colom no, Kino Colom estará siguiéndonos desde Rusia con un poco de suerte, pero es su hermano pequeño Guillén Colom el que ha anotado esa canasta. 3-3-3-6, probablemente última posesión para Melilla, aprieta la grada, se echa encima del Melilla baloncesto el público local, Jorge Sanz, una y otra vez anotando con facilidad, anotando con fluidez y anotando esas bandejitas que están haciendo mucho daño al Peñas. Mala comunicación ahí en ese bloque directo, uno esperaba el cambio, el otro no esperaba el cambio, bueno, bandeja del rival en la última posesión del segundo cuarto, terrible, para ellos. Cristian Díaz sacando la bola, Huskic 6 segundos, 5, 4, Colom arriba, anota el triple, 36-38, se acaba la primera parte y de qué manera, sin lugar a duda la mejor noticia para el Peñas Huesca, con esos 5 puntos de Guillem Colom que evitan que el Melilla Baloncesto se marche en el marcador. Y que Miki llegue con vida a Peñas Huesca la segunda parte después de ese 36-38. Sí, triplazo de Guillem Colom, 5 últimos puntos suyos. Bueno, importante sobre todo moral para no volver al tercer cuarto con una distancia pues muy grande, ¿no? 2 puntos no son nada. Seguro que Huesca ahora se va al vestuario pues un poco mejor, con más confianza y bueno, Melilla 2 puntos arriba, tiene jugadores con mucha experiencia que al final seguro que mantendrán la calma y van a salir al tercer cuarto. Yo creo que es el cuarto más importante de los partidos, sobre todo en las finales. Salir enchufado, que no te hagan un parcial al principio y a ver quién sale más enchufado de los dos equipos. Entiendo también desde tu experiencia como jugador que ese triple Guillem Colom, pese a que hace daño al Melilla Baloncesto, puede ser una motivación, ¿no?, adicional, para no salir excesivamente relajado en el tercer periodo ni ver las cosas demasiado fáciles. Sí, no son lo mismo 5 puntos que 2. Yo creo que a Melilla, pues eso, les habrá fastidiado bastante este triple y a Huesca pues le ha dado un plus de moral, de confianza y seguro que saldrán todos más enchufados. Carlos, ¿cómo has visto este primer tiempo? Bueno, pues muchas cosas interesantes, ¿no? Yo creo que la mejor noticia para Huesca es haber llegado solo perdiendo por 2, tal cual ha ido. Yo creo que después del inicio del partido en la misma línea que los partidos anteriores, realmente el resto del tiempo Melilla ha sido superior en general,
si no ves el resultado del no ves el marcador mientras ves el juego, yo diría que Melilla va ganando por más puntos de los que va ganando, pero bueno, realmente han apretado los dientes en los últimos 4 minutos después de ese tiempo muerto. Iban, creo que van 7 abajo, ¿no? Y han conseguido reducir la diferencia. Este triple final hace justicia a ese trabajo que han hecho en esa parte final. Y bueno, realmente Melilla va a tener que hacer un buen inicio de tercer cuarto para no dejar que Peña se crezca, se ponga por delante en el marcador y empiecen a creer definitivamente en la victoria, ¿no? Porque realmente en este tipo de partidos ese componente mágico de playoff, ese componente emotivo de playoff, según va avanzando el partido, va adueñándose más de todo, ¿no? De los espectadores, de los jugadores, etcétera, ¿no? Y la mentalidad de los jugadores de Huesca, teniendo en cuenta todas las circunstancias adversas, las lesiones, etcétera, etcétera, ir perdiendo 2-0 de la eliminatoria. Ostras, si ahora se meten, llegan y se van poniendo el tercer cuarto por delante, van a creer en la victoria, van a hacer creer a sus aficionados y bueno, a ver quién les para después, ¿no? Yo creo que Melilla es importante que tengan un buen inicio de tercer cuarto por eso. El análisis, las palabras de Miki Cervera, el análisis, las palabras de Carlos Frade, que van a estar con nosotros en esa segunda parte, donde veremos si Melilla Baloncesto es capaz de cerrar ese tercer triunfo, si por el contrario es Peñas Huesca quien logra prolongar un poco más la serie, evitando el ascenso en la noche de hoy del Melilla Baloncesto. Lo veremos en esa segunda parte, a la que llegarán con Peñas Huesca 36, Melilla Baloncesto 38. No se vayan, porque volvemos en tan solo unos minutos.
Saludos, buenas noches de nuevo desde la pista de este Palacio de los Deportes de Huesca, donde en dos minutos se va a reanudar el tercer encuentro de la final de una Liga LEP Oro en la que Melilla Baloncesto marcha con 2-0 a su favor en el global de la eliminatoria, en el que el conjunto de Alejandro Alcoba vence 36-38 al descanso de este tercer partido y en el que, Carlos, parece que Melilla quiere romper, pero que Peñas Huesca no termina de ceder. Ese final de prueba de ellos, ese final de segundo cuarto, ¿no?, que han echado ahí el resto. Bueno, lo que hemos hablado, yo creo que el inicio de este tercero será importantísimo para ver en qué dirección va el partido, ¿no? Si Melilla, como ha hecho en los otros partidos, da un empujón y abre algo de brecha, parece complicadísimo que pues Huesca pueda volver a meterse. Pero, bueno, veremos a ver ese corazón y esa magia, ¿no?, que hay en Huesca, a ver si es capaz de iniciar bien el tercero, darle la vuelta y plantar cara a Melilla, que bueno, que tiene todos los ases en la mano. Entiendo, Miki, que si Melilla quiere romper ahora, este puede ser el momento idóneo, ¿no? Peñas Huesca muy tocado por dentro. Vemos que entra a pista con Maldunas, un Maldunas al que hemos visto cojear durante todo el descanso, intentar hacer ejercicios de calentamiento para forzar ese tobillo. Pero si Melilla quiere hacer daño, quiere sorprender, debe ser ahora. Sí, está claro que el tercer cuarto va a ser muy importante para los equipos. A ver, Maldunas, ¿qué tal está? Yo creo que King Costa lo saca ahora para que no se enfríe, para probarle a ver cómo está físicamente, si se ha hecho daño de verdad o no. Y bueno, si Huesca no baja el listón en defensa, si logra este tercer cuarto aguantar el tirón, que seguro que va a echar Melilla, puede haber partido. Y quizás en último cuarto, si llegan igualados, Melilla puede acusar esa presión, ¿no?, de querer finiquitar esto y bueno, a ver qué pasa. A punto de comenzar la segunda parte. Yo creo que hay otra clave importantísima, que es el tema de los rebotes, ¿no? Realmente, bueno, pues para que nos hagamos una idea, ¿no?, Melilla ha cogido 17 de los 19 rebotes que ha habido en su canasta y eso hace que prácticamente sea imposible para Huesca, ¿no? Sin segundas opciones, pues lo tienen muy difícil, ¿no? Y de los 15 que ha habido en la otra canasta, ha cogido 6 de ataque, con lo cual, bueno, si eso sigue así, Huesca va a ser prácticamente imposible, pero bueno. Recordamos también en el inicio de este segundo tiempo que todo aquello que nos quieran comentar y decir lo leeremos a través de ese hashtag #AlmohadillaFTV, también en los comentarios en esa pestaña lateral de YouTube donde estamos pudiendo seguir el encuentro, donde nos están llegando ya opiniones, comentarios, muchos deseos y buenos de la afición de Melilla para poder ver a su equipo en ACB esta noche. Un Melilla que trata de hacer daño con ese triple manzano que no ha entrado. Recordemos, Melilla con Josef Franch, Marcos Uca, Pablo Almazán, Edu Gatell, Héctor Manzano, Peñas Huesca con Steinarsson, Chris Davis, Jorge Lafuente, Maldunas y Huskic. Balón exterior, Chris Davis se la juega por fuera, no entra. Rápido y Manzano, en una de las virtudes del equipo de melillense en la noche de hoy, como es el rebote defensivo, y apurando esa posesión, apurando esos pases el Melilla Baloncesto. Pablo Almazán tratando de aprovechar el cambio defensivo, le cae el 2 contra 1, estaba solo Franch en la esquina, no perdona. Habíamos hablado durante todo el primer tiempo que necesitaba Melilla los puntos de Josef Franch y ahí está Carlos, 36-41 tras su primer triple. Sí, esto que ha pasado en estas dos últimas jugadas pasó sobre todo en el segundo partido en varias fases. Tiro librado por parte de jugador de Huesca fallado, tiro librado por parte del jugador de Melilla metido, ¿no? Y realmente eso marca la diferencia en muchos momentos. Parece una tontería, pero es que es así de sencillo. Al final, esos tiros después de circulación que está un jugador solo, pues bueno, quien los mete marca la diferencia. Peñas Huesca tratando de hacer daño, tratando de sacar ahora esa acción. Parece que serán dos tiros libres, da toda la sensación. Se dirige Ángel de Lucas a la mesa. Marca la falta personal, no, será en línea de fondo, Carlos. Sí, también hay otro factor que no hemos hablado mucho, ¿no? Es la escasa aportación de Davis en ataque. Su equipo, solo 2 puntos en la primera mitad. Bueno, tanto él como Cristian Díaz necesitan aparecer para crear ventajas y crear tiros librados a sus compañeros y a ellos mismos, y si no lo hacen, será muy difícil. Pues parece que te ha escuchado. Primer lanzamiento anotado por Chris Davis. Es su segunda canasta la noche de hoy, primera de esta segunda parte. Y un Peñas Huesca que lucha contra el reloj, lucha contra un gran rival,
y lucha contra el global de una eliminatoria que sigue marchando 2-0 para el Melilla Baloncesto. Josep Franz, se le queda el balón ahí, pasos, tendrá bola un Peñas Huesca, que yo no sé, Miki, si coincides o no, pero da la sensación de que ese primer igualado partido en Melilla que perdieron en los compases finales, parece que anímicamente le ha pesado al equipo. Sí, puede ser, sobre todo contra un equipo como Melilla, bueno, 2-0, hoy están en su casa, yo creo que viendo el pabellón así como está, yo los veo muy motivados, bueno, 3 abajo no es nada, mira, empate, triple de Jorge. El motivado es él, no hace falta nadie más, Jorge Lafuente. Lo que hablábamos, un jugador clave para ellos, mete un triple, levanta la afición, está en empate, Huesca está ahí ya. Así que bueno, aquí queda mucho partido. Sí, además la ventaja vimos que la creó Huskic desde fuera, creando un uno contra uno, una ayuda y un pase librado, ¿no? Esa versatilidad que tiene, si les da ventajas y les da tiros librados, pues les puede ayudar muchísimo, claro. Había empatado el partido el capitán local Jorge Lafuente, pero se encargó Marco Suca de incrementar de nuevo las diferencias. Steinarsson de 3, no entra, balón para Edu Gatell. Lanza la contra Marco Suca, Manzano no lo desaprovecha, deja la bandeja. Maldunas, has visto, ¿no? Va cojeando, ha ido a todo lo que le daba al pobre, pero realmente pues va cojeando. Es así de sencillo. Buena conexión ahí entre Marco Suca y Héctor Manzano. Jugadores que hoy pueden resarcirse de aquella final perdida en el año 2012, en la que ambos formaron parte del Melilla Baloncesto, en la que fue su anterior etapa en la ciudad y en la que hoy quieren poner el broche de oro con el que podría ser el primer ascenso a la Liga Endesa del Melilla Baloncesto. Cambios en el conjunto de Kim Costa, se retira precisamente Gabas Malduna, se ha quejado de ese tobillo. Entra un Marcos Portales, para el que su problema son las 3 faltas personales, y sin duda lo va a pasar mal por dentro el Peñas, ¿no, Carlos? Sí, sí, lo tienen en el futuro, bueno, tienen ahí negro, pero bueno, están cogiendo mucho oxígeno en ataque con las ventajas que está creando Huskic en uno contra uno, antes de espaldas, ahora, o sea, de cara, ahora de espaldas. Bueno, están consiguiendo buenos tiros, a ver si son capaces de defender un poco mejor y parar a Melilla, porque de momento están mostrando imparables en ataque Melilla. Y de nuevo Miki, había hecho Huesca lo más difícil, que era lograr empatar el partido a 41, y de nuevo un parcial en contra, 0-5, que ahora se puede incrementar, pero cualquiera le tose a este Melilla, ¿no? Sí, Melilla tiene eso, como cometas 2 errores ellos te castigan, y bueno, lo que tiene que hacer Huesca es eso, no cometer errores tontos, no dejar que Melilla se sienta cómodo, que sigan apretando en defensa, que seguro que van a tener ahí opciones luego para meterse en el partido. Pues se la juega Marco Suga con un tiro casi imposible de espaldas. No sería raro haberle visto meterlo después de las cosas imposibles que le hemos visto hacer esta temporada. Pero de momento no entró, me vienen a la mente esos triples ganadores desde 8, desde 9 metros. Jugadas cayéndose, triples casi a cuchara librando un defensor. Sí, es el jugador de los tiros imposibles. Si hay alguien capaz de meter ese tipo de tiros en esta competición es él. Y bueno, es muy difícil de defender por cualquiera, grandes o pequeños. Marcos Portales tirando de carácter, se apoya en Steinarsson, Goran Huskic. De nuevo para Steinarsson, pierde la bola. Se lanzó con todo al suelo Edu Gatell, no pudo evitar que el balón fuera para Peñas Huesca. Pero le felicita a Josep Franz porque solo quedan 3 segundos de posesión a un Peñas para el que solo vale anotar en estos momentos. Pide Eloy Almazán y su hermano Pablo la mayor intensidad defensiva posible a sus compañeros. Son 3 segundos. Carlos, qué difícil es cuando te encuentras en una dinámica como esta y te quedan 3 segundos. Se tiene que ver el aro como el bolsillo del pantalón de grande. Sí, ahí tienes ahora que ir a lo seguro. Yo creo que ahora, bueno, es lo que está haciendo Peñas. Está intentando crear desde Huskic y a ver si algunas de esas circulaciones de balones le siguen dando tiros librados. Realmente es donde tienen la ventaja con los jugadores que tienen ahora en la pista. 3 segundos, Steinarsson mete la mano Josep Franz. Sí, protestan porque ha corrido el reloj un segundo, que es discutible. Cuando no había llegado a tocar aún la bola Peñas Huesca. Va a sacar Steinarsson para Huskic, libra a Manzano y vaya lo que se acaba de sacar de la manga Goran Huskic cuando parecía imposible que Peñas Huesca pudiera aprovechar esa opción. Anota el jugador interior del conjunto ostense para poner de nuevo a su equipo a 3
4-3-4-6, busca Melilla Baloncesto la réplica, Josep Franz se lleva el tapón de Chris Davis, que va a rematar la jugada con un magnífico mate. Vuela el jugador norteamericano y no lo duda Alejandro Alcoba. Peñas Huesca 1, Jorge Sampi y Edu Hernández Onseca regresarán a pista. Qué mejores cambios, ¿no, Miki? Dime, ¿no te he escuchado bien? Digo que qué mejores cambios que la vuelta a pista de Jorge Sanz y Edu Hernández Onseca. Bueno, seguro que Alejandro Alcoba ha visto algo que no le gusta y va a meter a Edu y a Jorge para... Bueno, Jorge solo que les va a dar mucha intensidad atrás. Ha estado jugando muy cómodo la primera parte y yo creo que necesitan ahí un poco los puntos de Edu dentro de la pintura, que seguro que va a sacar faltas a los jugadores interiores de Huesca. Pues muy atentos a esta posesión, porque por primera vez Peñas Huesca juega para ponerse por delante. No aprovechó el tiro Steinarsson, desaprovechó, desperdició una gran oportunidad. Le podía haber dado la ventaja en el marcador a Peñas Huesca después de cerca de 24 minutos de desventaja en el marcador. Pero buena defensa ahora de Jorge Lafuente cuando entra el triple cambio, Carlos, en Melilla. Sí, ahora lo que hablábamos, en Huesca ha conseguido meter en el partido esa emotividad en un par de acciones espectaculares, un robo, un mate. Bueno, es lo que tiene estos tipos de partidos, ¿no? Si consigues eso, tus opciones aumentan mucho. Y bueno, pues ¿cómo intenta contrarrestarlo Melilla? Pues metiendo quilates, ¿no? Metiendo ese saber estar y ese, bueno, ese pozo baloncestístico que tiene ahora. Marco Suca, últimos 11 segundos, asumiendo responsabilidad el jugador madrileño Asier desde la esquina. Y este sí que no entiende de sentimentalismos, no entiende de la sensación que supone o los nervios que pueden provocar el haber jugado aquí en el pasado, el reencontrarte con tu afición, porque Asier ha roto desde la esquina el acierto de su rival. 4-5, 4-9, Goran Huskić. Dobla esa bola para Marcos Portales, se hace sitio, se hace hueco, no puede con el físico de Sonseca, se lleva la falta personal de Jorge Lafuente. Momento dulce ahora para Melilla, que por dos ocasiones ha logrado impedir el intento de remontada de Peñas Huesca. Miki, dos intentos fallidos de Peñas Huesca, entiendo que eso también va en contra un poco de todo lo que se está encontrando Peñas Huesca en este partido. Yo creo que ellos ya lo sabían que no iba a ser fácil, lo están intentando, no consiguen ahí ponerse por delante, pero bueno, cuatro puntos abajo, siguen defendiendo, siguen luchando. Yo creo que en el ataque lo están moviendo bien la pelota, están intentando buscar buenos tiros, no les están entrando, pero bueno, ahí están, tercer cuarto, tres minutos, si consiguen ponerse un poco atrás y no dejar situaciones fáciles, triple así. Pues os decía yo en la primera parte que había un tal Asier Cengotita Bengoa que por sus manos pasaba el mayor porcentaje de acierto, los mayores promedios de puntos por minuto, y desde que ha entrado en pista dos triples consecutivos para devolver a Melilla la máxima diferencia con la que ha contado en el partido. Pero Goran Huskić sabe de qué va esto, 20 tantos de valoración ya para él, el MVP, el hombre más destacado del encuentro, el hombre que está luchando contra viento y marea en este Peñas Huesca para impedir que Melilla se vaya. Carlos, más problemas, todos vienen por el mismo sitio para Peñas Huesca. Cuarta falta personal de Marcos Portales. Pues realmente importantísima, ¿no? Porque, bueno, es cuarta. Perdona, he dicho cuarta, es segunda falta de Marcos Portales. Estaba pensando en Pardina, es segunda de Portales. Sí, pues bueno, al final ahora, después del agujero, ¿no?, la vía de agua que ha encontrado Melilla con esos bloqueos indirectos para Asier, ahora ya en esta última ocasión lo han defendido mejor, han recibido forzado, le han obligado a hacer otra cosa diferente, o han perseguido en el bloqueo, ¿no? En las anteriores pasaron por arriba y pasaron tarde y no consiguieron evitar el tiro. Bueno, a ver ahora qué protagonismo tiene si siguen jugando para Asier, porque desde luego tienen una vía de agua ahí bastante seria. Pues de momento es Asier al que busca una y otra vez el Melilla. Está caliente, está caliente, y qué manera de intentar romper el partido. Máxima diferencia para Melilla Baloncesto. Tres triples consecutivos de un tal Asier Cengotita Bengoa, que se estrenó en la Le Boro precisamente aquí con el Peñas Huesca. Con este equipo logró un ascenso de Le Plata a Le Boro. Y en esta noche en la que Kino Colón trata de reducir diferencias, en esta noche Asier Cengotita Bengoa puede lograr su cuarto ascenso en las últimas cinco temporadas. Lo hizo con Canarias, lo hizo con Burgos, lo hizo con Andorra y lo puede hacer esta noche con un Melilla Baloncesto al que Brandon Edwards pone una nueva guinda. 50
para Peñas Huesca, 57 para Melilla, es lo que hablábamos, Carlos. Este tiene que ser el momento de Melilla si quieren salir de aquí con el ascenso hoy. Sin duda, sin duda. Y realmente, pues, es lo que pasa cuando juegas contra ellos, ¿no? Si pierdes tu concentración defensiva y empiezas a tener fragilidad, como está siendo ahora Huesca, pues Melilla ve la sangre, se tiran al cuello y son capaces de anotar de dentro, de fuera, de todos los lados, ¿no? O paran esta sangría y se ponen un poco sólidos en el uno por uno y en lo sencillo, o realmente pues podemos tener el final del partido pronto. Y aquí se le empieza a complicar la existencia al Peñas Huesca. Sí, ya Melilla jugando un par de minutos muy cómodo. Tantasier buscando sus tiros. Creo que es un jugador que, como esté caliente, y ahora mismo lo está, les va a crear muchos problemas. Huesca se tiene que poner ahí en defensa muy duro o el partido se les va a ir. 1:42 para el final del tercer cuarto. Pueden ser los últimos minutos de la temporada en la Leboro. Tendrá balón en línea de fondo Peñas Huesca. Aproximadamente 4 o 5 posesiones para que acabe este tercer periodo, con un Peñas Huesca a remolque y que marcha en estos momentos 7 puntos abajo. Joan Pardina tiene que sacar la bola para Cristian Díaz, buscando el 1 por 1 contra Jorge Sanz. Saca la chistera, tira de magia, el aro escupe el lanzamiento, pero eso es un poco, Carlos, lo que precisamente le reclamamos a Cristian, ¿no? Un poquito de asumir responsabilidad en estos momentos. Sí, es que yo creo que necesitan eso, pero no solo en una situación, en una solución extra de final de posesión porque no hay nada más que hacer, sino yo creo que eso tiene que formar parte, tienen que intentar crear. De hecho, el triple anterior de Colón fue por un pick and roll jugando él arriba. Yo creo que eso tienen que seguir buscando un poco más también para dejar descansar a Huskic, porque es que ya, aparte de los minutos que lleva jugando, está cada vez tocando el balón, cada vez intentando crear algo y además defendiendo a tope, ¿no? Y necesitan que él tome un poquito de aire. Tiempo muerto solicitado por King Costa, el primer tiempo muerto de esta segunda parte. Hablabas, Carlos, de que necesitaban descansar a Goran Huskic el otro día después de ese segundo partido en Melilla. Hablaba un poco con los jugadores de otro equipo y precisamente una idea en la que coincidía la mayoría de jugadores de Melilla, perdón, de Peñas Huesca, es que empezaban a notar que les faltaba ya un poco de frescor en esta final. Se les ha hecho largo el playoff, se les ha hecho duro, en principio no cuentan con una plantilla muy larga y eso también lo están notando y lo están pagando en esta fase final. Claro, y si añades pues esas lesiones, ¿no? Aparte de que todo el mundo tiene que estar cansado en un momento como este del año, pero es verdad que las lesiones no les han ayudado y fíjate en este partido también cómo va la cosa, entonces están exprimiéndole mucho más a él de lo que seguro que le gustaría a su entrenador. Pero bueno, tienen que echar el resto, ¿no? En estos momentos al final siempre te cansas más si vas abajo en el marcador, si vas perdiendo, como que parece como que te falta más el aire que si metes un par de canastas y como que te vienes un poquito más arriba mentalmente también, ¿no? Aprovecho, Carlos, queda 1:10 por jugarse este tercer cuarto y 10 minutos del último, pueden ser los últimos minutos de la temporada. Una temporada que quizá para vosotros, para mí y para ti, para vuestro Planasa Navarra, no terminó como se hubiera gustado, pero ha sido una temporada bonita de la que hemos disfrutado todos mucho y muy competida en todos los frentes, en el ascenso, en el playoff, en la lucha por el descenso. Entiendo que en Planasa, en Pamplona, tal y como terminó la temporada, aguardáis ya con ilusión al próximo curso. Sí, realmente tenemos mucha ilusión porque partidos como los últimos en casa, con 2.500 personas en el pabellón, animando, con muchísimos niños y muchísimas ganas de que el equipo jugara, pasando una situación deportiva difícil como la que pasábamos, seguíamos viviendo ese querer de la gente, ese ánimo, esa alegría por el básquet. Y yo creo que, bueno, al final Navarra y Pamplona está a prueba de bombas, ¿no? Su amor por el baloncesto y su amor por Aleboro, y yo creo que es uno de los clubes que con esa ilusión tiene que saber seguir llegando hacia arriba, ¿no? Pamplona es ciudad de baloncesto, como lo es una ciudad de Melilla, que lleva 20 años consecutivos en una Leboro de la que se pueden marchar esta noche tras ese mate, esa superioridad física de Hernández Fonseca, que machacaba el aro del Peña, se golpeaba el pecho y señalaba la grada, donde hay cerca de 60 aficionados de un Melilla Baloncesto, al que, por cierto, los últimos datos que nos llegaban ahora al descanso desde Melilla hablan de más de 1.200 personas las que se han sumado ya a esa Plaza de las Culturas, 1.200 aficionados que se han ido acercando a esa pantalla gigante, la que están siguiendo la retransmisión, que puede llevar al Melilla Baloncesto a una liga endesa, Miki, con la que todos los jugadores soñáis. Sí, está claro, sobre todo un equipo pues, que ha estado ahí arriba en la clasificación todo el año, con la plantilla que tiene, jugadores experimentados y bueno, por calidad,
pues muchos de ellos, o casi todos de ellos, o todos de ellos, podrían jugar en la Liga Andesa seguro. Jorge Lafuente, línea de tiros libres, línea de 4-60. Lo vuelve a hacer el capitán. Vuelve a acercar a su equipo. Muy importante esta defensa para Peñas Huesca. Con 5 puntos abajo, 10 segundos por jugarse. Jorge Sanz buscando el último lanzamiento. Hace el intento de penetrar, se queda solo, recibió la falta. No está en bonus Peñas Huesca. Una falta inteligente. Le quedará todavía una más de margen tras esa segunda falta de Guille Colom. 2,3 por jugarse. Comienza a celebrar el buen momento de su equipo Melilla. No entró el tiro de Asier. Rebote de Goran Huskic. Y los dos equipos que se marchan al entreacto, a ese último paso por vestuarios antes del último cuarto. Peñas Huesca 54, aprieta las gradas. Melilla Baloncesto 59, bajos guarismos, bajo marcador y una pequeña renta, Carlos, que ahora mismo valdría el ascenso a la Liga Andesa del Melilla Baloncesto. Sí, ¿no? Como todos estos aficionados que comentabas de Melilla, que ya parece que lo tocan, ¿no?, con las manos. Bueno, como su equipo, que lleva esos 5 puntos. Vuelvo a insistir en lo mismo de antes, si yo fuera Huesca estaría bastante contento de solo ir perdiendo por 5, tal cual ha ido las cosas y tal cual el partido que estamos viendo, ¿no? Realmente van a necesitar que esos dos minutos mágicos que hemos visto en medio del cuarto, que les han servido para igualar con una buena defensa, con un mate, con un par de acciones rápidas, pongan el pabellón patas arriba, ponga a sus jugadores la adrenalina por las nubes, porque si no, Melilla está siendo mejor, lo está demostrando, como en los partidos anteriores, y bueno, de momento están en el asiento del conductor, como se suele decir, ¿no? Y si esto no cambia radicalmente, pues aunque sea por pocos puntos, pero la sensación es que Melilla lleva todas las de ganar. Miki, ¿por dónde puede pasar ese intento de reacción del Peñas Huesca? Yo creo que la clave está en la defensa. Bueno, 10 minutos son mucho, al final son dos buenas defensas, un triple, un robo de balón, que seguro que el estilo del Huesca en defensa, siempre suelen robar balones así en primera línea, van a levantar el pabellón y bueno, esto va a cambiar o puede cambiar en pocos segundos, así que bueno, Melilla debe seguir jugando como está jugando, creo que está teniendo el control, en este tercer cuarto lo ha tenido, y Huesca pues no dejar que Melilla haga este juego que está haciendo, se está encontrando cómodo, intentar meterse en el partido lo antes posible. Bueno, yo ya sabéis que me gusta mojarme, os dije al principio del partido y antes de empezar la retransmisión que yo olía que podía haber un cuarto partido, no es el mejor momento para que lo diga porque podría quedar un poco mal, pero sigo teniendo la confianza, aunque cada vez y cada minuto que pasa es un poco más difícil, pero sigo teniendo la confianza de que Peñas Huesca no ha dicho aún su última palabra en este partido, Sí, no, sin duda, sin duda. Y realmente es casi más un acto de fe que otra cosa, pero bueno, viendo a la gente cómo aprieta aquí en la grada, viendo la ilusión de sus jugadores, la juventud y ese hambre que tienen, pues todo es posible, ¿no? A ver si esa sobriedad y ese saber hacer de jugadores como Edu, por ejemplo, con este canastón que acaba de meter, se sobreponen a todo ese empuje del equipo de Huesca. Tan merecido sería que Melilla cerrara la final con un 3-0, como merecido sería que Peñas Huesca pudiera forzar un cuarto. Sin duda ninguna, y realmente, si vas 2-0 como fueron los dos primeros partidos, fueron merecidos. Huesca es cierto que en el primero mereció un poquito más, pero desde luego Melilla no mereció menos, ¿no? Y han demostrado en la mayoría de los minutos de los dos partidos que lo están haciendo mejor. Veíamos ahora a Hernández Onseca retirarse al banquillo, lo tenemos justo delante de nuestra posición de comentarista, con una fuerte brecha en la ceja izquierda, justo bajo la ceja, junto al ojo. Se quejaba de un codazo en esa última acción ofensiva, se ha tenido que retirar al banco. Y de momento, sin su estrella, el Melilla Baloncesto no anota Goran Huskic, pero sí estuvo rápido Jan Pardina cogiendo ese rebote ofensivo. 5 puntos abajo Peñas, Cristian Díaz arriba, anota desde 6 metros aproximadamente, canasta de 2-5, 8-6-1. Fíjate que te iba a decir que se le iba a zumbar. Se iba a decir, porque cuando se metió para adentro y vi como se cayó y se quedó mirando al árbitro, Cristian es ese tipo de jugador que aprieta los dientes y tira para adelante, ¿no? Y bueno, en este caso estuvo acertado. Pues otro al que no se le da nada mal eso de la presión es Eloy Almazán, jugador que está jugando esta final con un dedo roto, no pudo jugar el primer encuentro de la final, jugó apenas unos segundos en el segundo y hoy se ha desquitado con ese triple ante un Melilla que se marcha 6 arriba
que quiere terminar de romper, que vuelve a buscar a su capitán, que quiere sacar el mayor rendimiento posible de estos últimos segundos de posesión. Qué inteligente, no entra el balón ahora. Cristian Díaz a correr, buscaba la falta de Jorge Sanz, balón doblado. Cristian de nuevo, se lleva la falta de Eloy Almazán, cuando en ese banquillo del Melilla Baloncesto siguen atendiendo a Edu Hernández Fonseca. Da toda la sensación de que va a necesitar puntos en la ceja, en la parte baja de la ceja, en la zona del ojo. Estaba también recibiendo asistencia de los médicos del Peñas Huesca, que estaban ahí colaborando, echando una mano. En un momento complicado para el Peñas, 7-48 para el final, 5-8-6-4. Miki, veíamos como Cristian Díaz trataba de afrontar ahora o de asumir la responsabilidad también por su acierto. Pasarán gran parte de las opciones de victoria de este equipo. Sí, él va a sumar, él seguro que está con ganas. No ha estado muy acertado en los primeros cuartos y seguro que lo va a intentar, va a ir para adentro, va a asumir tiros. Es un jugador que es muy importante para ellos y seguro que va a estar hasta el final intentando meter puntos seguro. Y ahora se ha producido una variante táctica que no habíamos visto antes, que es que jugar a Huesca con los dos bases juntos, ¿no? Está con Steinarsson y Cristian Díaz a la vez. Eso le va a dar un poco menos de responsabilidad a Cristian a la hora de jugar para los demás y quizás un poco más de espacio para jugar él y crear ventajas. Veremos cómo le sale a su entrenador, pero yo creo que es algo que tenía que probar. Ha sido algo que utilizaron mucho en el primer partido, un poquito menos en el segundo, y que hoy ha tardado tres periodos en mostrarnos. Sí, perdón, y no lo había dicho también, y Pardina de cuatro, que es algo que también tampoco es común con los que tienen, pero bueno, visto cómo ha ido hoy con las lesiones y demás, es algo que bueno, tienen que probar y tienen que arriesgar y tienen que ir un poco a tumba abierta ya con los 7 minutos que faltan. Un 5 totalmente diferente para Peñas Huesca, que lucha contra el reloj, que lucha contra el acierto de su rival y que ve como Melilla poco a poco se acerca a ese objetivo, se anticipa y Huskic ese balón. Entiendo que también, Miki, cuando uno llega a este momento partido, quedan 7 minutos por jugarse, también empiezan conscientemente a jugar un poco con el reloj, ¿no? A alargar las posesiones, a intentar que Cabe corra más rápido. Sí, yo creo que ahora el viento corre a favor de Melilla. 6 puntos arriba, 7 minutos, bueno. Seguro que Huesca, mira, balón robado, a ver, no. Sí, 24 segundos, sí, ¿no? Balón robado. Bueno, sí que intentas jugar un poco con el reloj, pero yo eso a veces te lleva a no tirar, a especular mucho. Entonces yo creo que no tienes que mirar mucho el marcador, tienes que seguir haciendo tu juego y sobre todo en defensa estar como desde el minuto uno. Fíjate, eso es lo más importante. Fíjate, Carlos, que llega un comentario a la retransmisión que estamos haciendo en FedTV desde YouTube que me parece realmente bueno y acertado y que podría prácticamente resumir esta final, que es de Ciudadano del Mundo, que dice: ¿cómo lucha el Peña? Subiréis porque sois muy buenos, pero os vamos a hacer sufrir de lo lindo, ¿eh? Resume a la perfección lo que está siendo esta final. Sí, sin duda, sin duda. Es la sensación que tenemos todos. Y bueno, a ver qué pasa, porque hasta el final, como dice por ahí, hasta el final no se puede, bueno, no se puede decir nada. Cristian Díaz anotando ahí con cierta comodidad, con cierta facilidad. Ese nuevo triple que vuelve a meter el partido en un puño. 6-1, 6-4. 6:33 para el final, y si algo está claro, coincide todo el mundo en sus análisis, es que si Melilla Baloncesto quiere llevarse hoy el ascenso y quiere salir de aquí con el triunfo, deberá ser sufriendo y haciendo el máximo posible para poder ganar en este campo, en el campo de un Peñas Huesca que se hace realmente fuerte sobre su pista. A 6:32 para el final, aprieta también un poquito la afición del Melilla en clara inferioridad numérica. Jorge Sanz anota la bandeja con facilidad, lo celebra su afición, que también, Carlos, esas puertas atrás, Miki, acuérdate, ¿te acuerdas lo que hablábamos de cuántas veces lo hacen durante el año? En los partidos anteriores de playoff lo hemos visto, Melilla desde esas posiciones centrales algo saca mucho partido toda la temporada, y fíjate, a 6 minutos en el partido decisivo dar una bandeja por eso me parece una pena para Huesca, ¿no? Estas canastas fáciles ahora es lo que Huesca no tiene que permitir y tienen que estar muy concentrados. Yo creo que es la segunda o la tercera que les hacen igual. Entra el tiro de Jorge Sanz, rebote para Steinarsson. Corre el Peñas Huesca. Mete la mano a Sier, que está siendo fundamental. Mira el reloj, Jorge. Brandon Edwards controla como puede la bola y vuelta a empezar. Pide tranquilidad Josef Franz, pide tranquilidad Javi Muñoz, el ayudante Alejandro Alcoba desde el banquillo.
Marco Suca, qué buena la puerta atrás ahí para Manzano. Otra vez, ¿no? Lo que habíamos hablado, fíjate. Pero es que lo hace muy bien. Realmente Melilla ejecuta fenomenalmente esa puerta atrás, lo tienen súper trabajado y, bueno, sacan petróleo de situaciones que es muy difícil, ¿no? Pero fíjate cómo estaba el emparejamiento. Desde que hemos hablado antes de ese cambio táctico de Huesca, que le ha metido en el partido, eso también es verdad, está la Fuente... Perdón, estaba... Sí, estaba la Fuente defendiendo a Manzano, ¿no? Con los problemas que eso le puede ocasionar en posiciones interiores. De momento no lo han llevado al poste, están jugando solo con él de cara de lejos a canasta, pero es una, otra opción que también podrían buscar. Y una de las cosas que me preocupa, entre comillas, Miki, es las caras que empiezo a ver en el Peñas Huesca. Empiezo a ver caras de gestos, un poquito de frustración en algunas acciones, ¿no? No terminan de salir las cosas, no termina de hacer el... o de dar el rendimiento que busca el equipo, y eso también hace que con el paso de los minutos la moral se resienta, ¿no? Sí, eso te va quitando energía, te va quitando confianza, al final hace pues que te precipites un poco más de lo que debes, y bueno, yo creo que ahora Huesca tiene que tomarse estos 5 minutos con mucha calma, elegir buenos tiros y en defensa estar muy intenso para que Melilla no sume fácil. La buscaba Cristian Villa sobre la bocina, no entró, cogió el rebote la Fuente. Steinarsson tampoco, quizás se revolucionó más de la cuenta, se precipitó un poquito en esa acción, ¿no? Bueno, es un rebote de ataque que ya Miki sabe, yo creo que de rebote de ataque la opción del triple es la primera prácticamente que hay que buscar. Era mucho a ganar también en ese triple si lo mete, y ha habido un empujón muy feo de Suca por la espalda a la Fuente después de ese rebote de ataque que los árbitros no han visto, sino hubieran pitado sin duda antideportiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos ha metido en estos últimos 5 minutos, como hablábamos, Huesca se sigue agarrando ahí al partido como gato panza arriba y Melilla sigue demostrando pues, que es mejor, ¿no? 5 minutos, menos de 5 minutos, 4:49 para el final del que puede ser el último partido de la temporada. 63 Peñas Huesca, 68 para Melilla Baloncesto. Ha sido ahora Alejandro Alcoba el que ha parado el encuentro para ordenar ideas. Y hablando de ordenar ideas, Carlos, creo que mañana hay un lugar idóneo, ¿no?, para los entrenadores, que es la ciudad de Pamplona. Creo que hay un clínic de formación para entrenadores. Carlos Frade, técnico del Planasa Navarra. Antonio Pérez Caizos, técnico del Cocinas.com. Vais a estar ahí en un mano a mano, ¿no? Sí, la Federación Navarra nos ha invitado a poder compartir con ellos la mañana del sábado en Pamplona, y bueno, vamos a estar allí con todos los entrenadores de la zona que quieran pasarse para compartir un rato de básquet con nosotros y bueno, intentar charlar para mejorar el baloncesto en la zona, que al final pues bueno, es lo que queremos siempre con este tipo de acontecimientos. Ese nos han invitado, ha sonado a que vas a cobrar lo mismo que hoy por estar aquí conmigo, ¿eh? Porque el cheque que os había prometido no ha llegado, y Miki, no, si tenías la ambición de cenar hoy en un sitio caro, me parece a mí que McDonald's, no, y gracias. Con cenar es suficiente, no falta ni que sea caro. Os veo muy sobrados de dinero para estar a final de mes, pero bueno. 4:49 para el final del partido. Melilla Baloncesto busca la noche más mágica de su historia. Lo celebra ya su afición desde esa esquinita en la que tenemos a 65 aficionados llegados desde Melilla y desde diferentes puntos de la península. También parte de su junta directiva repartida entre el palco de autoridades y la primera fila situada detrás del banquillo del Melilla Baloncesto. Caras de tranquilidad, caras de vamos a esperar a que pasen los minutos en un Melilla Baloncesto que sueña en estos momentos, que mira de reojo a Melilla, a esa plaza de las cuatro culturas desde la que se está siguiendo con intensidad esta final. Y la noche puede ser muy larga hoy en la ciudad, casi como tan larga puede ser para el Melilla Baloncesto, sabiendo que mañana no tendrá que madrugar Miki, que no tendrá que coger vuelo y que no tendrá que jugar el domingo, sobre todo si logra sacar el triunfo esta noche. Sí, yo creo que bueno, es lo que esperan todos. Y bueno, ya sabemos, aquí cuando ganas un título, pues supongo que lo celebran por lo más alto, se lo merecen. La sensación de que se ha movido un poco la canasta, ¿no?, en la que anota Melilla Baloncesto, ha debido haber algún problema, han pedido los colegiados la asistencia del personal de pista, del personal del pabellón, lo están arreglando, lo están corrigiendo, están colocándola dentro de los márgenes, de los límites, para que pueda continuar el partido. Y Carlos, yo no sé si hablamos un poco del proyecto de Melilla, después de 20 años en la Leboro, en las que las han vivido de todos los colores,
en las que vivieron incluso un descenso que luego pudieron salvar o solventar en los despachos, en las que han vivido permanencias, entrar en los play-offs de manera apurada, entrar con mayor solvencia, jugar finales, rey de copas con tres títulos. También a Melilla le tocaba, ¿no?, un momento así, un momento dulce. Sí, al final por aproximación, ¿no? Y realmente, pues bueno, cuando pasa el tiempo y sigues teniendo un presupuesto alto para la categoría y sigues fichando jugadores de buen nivel, pues es cuestión de tiempo que tarde o temprano te llegue. Y mira, pues allá están, este año han hecho el trabajo bien y les está dando sus frutos. ¿Asustaba a Miki tanto esta plantilla desde el principio como a todos nos daba la sensación desde fuera? Sí, yo creo que desde el primer momento Melilla hizo un equipo, una plantilla muy compensada y con jugadores de alto nivel. Todo el mundo sabía que iba a ser un equipo que estuviera arriba y lo han demostrado durante toda la temporada. Así que bueno, aquí los tenemos jugando la final para subir. Plantilla de nivel, plantilla de muchísima experiencia y precisamente esa experiencia es lo que va a necesitar ahora el Melilla Baloncesto para resolver un igualado final de partido en el que el triple de Chris Davis ha puesto a Peñas Huesca 2, 6, 6, 6, 8, 4, 17 por jugarse. Asier Zengotita Bengoa le ha sacado la falta a Cristian Díaz, tercera del base canario. Y aquí entra en juego otro factor, Carlos, que es el ambiental. Aprieta ahora el Palacio. Sin duda, ahora están metidos a tope lo que hablábamos, ¿no? Y ese componente emocional para que juegue a su favor ahora en esos últimos 4 minutos. Que por cierto, vemos mucha presencia hoy aquí de Planasa, Miki Cervera, Carlos Frade, su jefe de prensa. Solo se ha faltado traer a Ronqui hoy, a la mascota. Sí, sí, además con el éxito que tiene allí donde va, seguro que no hubiera estado de más. Ronqui, que por cierto, pese a que tiene cuenta de Twitter, todavía no nos ha dejado ningún comentario en el hashtag CTV, pues, ¿eh? Mucho extraña, porque el tío no para, ¿no? Y realmente hace súper bien su trabajo y la verdad es encantador. La primera mascota con Twitter de una liga en la que Melilla Baloncesto quiere hacerse con la segunda plaza de ascenso después del campeonato liguero cosechado por el Quesos Cerrato Palencia mediado el mes de abril y que supuso la primera promoción deportiva a la Liga Endesa del conjunto palentino. Marcos Suca de tres, no llega a penetrar el aro y de nuevo Peñas Huesca luchando contra el reloj. Le saca la falta a Cristian Díaz, a Marcos Suca. Me da la sensación de porque son buenos amigos que si no se podían haber enganchado un poco. No lo sé si son buenos o malos, no lo sé, pero bueno, al final en la jugada anterior has visto también se ha llevado varios golpes. Es que bueno, Cristian es así, ¿no? Ahí tiene lo que le dice, tiene que estar centrado porque bueno, es muy competitivo, tiene mucho, mucho corazón y no tiene que entrar en esas cosas. Bueno, él ni ningún jugador, claro. Son dos jugadores, Cristian Díaz y Marcos Suca, que compartieron vestuario en el Orense Baloncesto la temporada pasada, que llegaron contra pronóstico, contra las quinielas de muchos a la final y que lograron derrotar por 3-2 en aquel mágico quinto encuentro a Lorenzo Baloncesto. Goran Huskic sigue a lo suyo, el jugador interior, ejerciendo como el MVP del Peñas Huesca. 6-8-7-0, 3-12 por jugarse. Asier Zengotita Bengoa le saca la falta a Cristian, dice que sí con la cabeza Asier, dice que no Cristian, pero la realidad es que es la cuarta falta personal. No es el mejor momento, Carlos, para que Cristian cometa su cuarta falta. No, y desde luego es lo que decía antes, ¿no? Es el mejor momento para que se concentre y, bueno, pues no hable con los árbitros cada vez. Y bueno, Asier es un jugador súper peligroso, ese bote a derechas en la salida de bloques indirectos lo hace excepcionalmente y como tiene la amenaza del tiro es muy difícil de defender. Pues atentos, porque hizo un rectificado en el aire Marcos Suca, la bola se escapó por línea de fondo. 3 minutos y esta es la noticia. Peñas Huesca 68, Melilla 70. Aprieta el Palacio porque el Peñas juega para empatar. Chris Davis escurre, roba la bola a Josep Franz, le saca la falta a Huskic. Es primera del jugador interior, cuarta en el bonus del Peñas Huesca. A partir de la siguiente acción, cualquier falta que se cometa supondrá lanzamientos de tiros libres. Y tal y como está Peñas Huesca de acierto, Carlos, creo que no debe ser una muy buena noticia para ellos. Fíjate, 3 de 9, ¿no? Hablamos en todo el partido. Y 9 de 10 Melilla hasta este momento. En los finales de partido, los jugadores de Melilla se les supone súper acertados y será muy complicado para Huesca si el partido se decide en la línea. Josep Franz, continuación. Brandon Edwards saca el 2-1. Vaya momento. Vaya momento para que el norteamericano protagonice su mejor acción del encuentro.
le saca la falta a Goran Huskić, segunda consecutiva, es 2-1. Vamos a ver si lo aprovecha, si no, no habrá servido de mucho. 4-60. Balón arriba, muy bombeado, no entra. Huskić coge el rebote y Steinarsson lanza una nueva acción ofensiva. Huskić buscando el aro, se la deja Steinarsson. Steinarsson de 3. Canasta del Peñas Huesca, nuevo triple, 7-1, 7-2. Miki, cómo se está poniendo el partido, ¿eh? Bueno, vemos el pabellón ahora. Están animando mucho y los jugadores se lo están notando. El triple ahora de Steinarsson, yo creo que es con mucha confianza. Después de un gran pase y bueno, mira, balón robado. Se puede poner por arriba. 4-1. Se gusta ahora el Peñas Huesca. No entra, lo que ha fallado Steinarsson. Lo tenía todo el Peñas Huesca para darle la vuelta al partido. Y hizo lo más difícil en ese 4-1. Sin duda la peor opción de todas. Es que un 4-1 no es fácil de jugar. Hay muy malos espacios. Realmente, bueno, ha sido para ellos una desgracia. Suerte para Melilla. Y ahora están aprovechando su posesión, bueno, para sacar otra falta y llevar a Josef Franche a la línea. Gesticula excesivamente Steinarsson, le llama al orden Ángel de Lucas por esa falta personal. Es la tercera para él. Le dice Ángel de Lucas que ni una más. Irá Josef Franch a la línea de tiros libres. Con ese 7-1, 7-2. Muy importante no desperdiciarlos. Sí, bueno, pueden equivocarse como todos los árbitros, pero realmente estos dos árbitros para este partido son de absolutas garantías por su experiencia y por su trayectoria. Y evidentemente, bueno, la verdad es que no hemos hablado de ellos en casi todo el partido porque realmente han hecho un trabajazo, yo creo, de mucho nivel. Sin duda la mejor señal siempre en un partido es no hablar de los árbitros, pero precisamente es el único colectivo del que cuanto menos se hable es que mejor lo está haciendo. Sin duda. Va por el segundo Josef Franch, anotó el primero. Se concentra ahora toda la cantera del Peñas en el fondo, en el que lanza el Melilla baloncesto. 2 puntos abajo para Peñas. Goran Huskić se la va a jugar. No entra el tiro. La palmea el capitán Lafuente. Qué importante está siendo Jorge Lafuente para el Peñas, que busca con Steinarsson intentar romper ese parcial de Melilla. Se le escurre la bola, reclamaba falta. Marco Suca no puede. Ahora sí, la roba Cristian Díaz, pero hay falta personal del canario. No, yo creo que ha sido a él, ¿no? El robo. Le han pitado después de robar. Yo creo falta, a favor suyo. Falta a favor de Peñas Huesca. La falta es a favor de Cristian Díaz. El gesto era entonces más de rabia. Sí, porque él venía rebotado del anterior aquí, que no le pitaron la falta a favor, que yo creo que no fue. Y seguía en ello, ¿no? Miki, no fue falta, pero hay que protestarla siempre, por si acaso. No, digo que la falta hay que protestarla siempre, por si acaso. Bueno, siempre es mejor no decir nada, pero sí cuela. Al final, una vez ya pasa la jugada, ya no sirve nada a protestar y hay que dedicarse a defender. Primer tiro libre no entra, le pueden pesar y mucho al Peñas Huesca estos tiros libres cerrados. Son 3 de 10, si no me equivoco. Los lanzamientos un 30%, un porcentaje muy bajito. El segundo sí. 7-2, 7-3. Tiempo muerto de King Costa. Porque Carlos lo vuelve a hacer el Peñas, se vuelve a acercar. Pero sí, no termina de invertir el marcador. Bueno, fíjate dónde estamos. 1-19, un punto en el marcador. Balón para Melilla. Bueno, veremos a ver ahora qué soluciones da. Si Edu Hernández Fonseca vuelve a la pista, aunque sea para atacar. Lleva varios bastantes minutos ya sin estar en la pista, pero realmente lo que ha condicionado, yo creo, bastante es el cambio de pequeños de Huesca, que le ha salido bien, ha dado velocidad, ha obligado, bueno, aprovechando que Melilla ha intentado jugar interior y han hecho buenos 2-1 y han obligado a hacer esa circulación de balón. No siempre con buenos pases por parte de Melilla, han robado varios balones, han podido salir contraataques, han podido anotar alguna canasta fácil en transición e incluso fallar alguna. Pero yo creo que eso ha cambiado bastante el partido, ¿no? Veremos en este último minuto si Eduardo vuelve a la pista. Si no es así, bueno, si seguirán jugando pick and roll para Marcos Zupa, como normalmente hacen, o jugarán algún bloqueo indirecto para Sier. Veremos a ver con qué acaban.
Miki, ¿con qué te la jugarías? Difícil de decirte ahora. Es que Melilla tiene tantas cosas, tiene tantos puntos fuertes. Mira, no sale Sonseca al final, como decíamos, pero seguro que jugarán un pick and roll central. Yo creo que al menos es lo que yo haría. Tienen a Suka, tienen a Josep, tienen a Sier, que te puede castigar desde las esquinas. Y les ha hecho mucho daño el pick and roll central. Si ayudan a la condición a continuación del pivot, sacarán un tiro liberados, y si no, pues será una bandeja de pivot arriba. Manzano de tres, no entra, y ojo al rebote de Cristian Díaz, porque resta poco más de un minuto, porque su Peñas va uno abajo, porque se la va a jugar. Se le ha escurrido la bola al canario, lo tenía todo en su mano para haber invertido la suerte de su equipo, pero el balón se escurrió por línea de fondo. 1-0-5. Sí, era una situación de cierta ventaja, ¿verdad? Con un 1-1, y bueno, al final se le escapó ahí. Y bueno, estamos en las mismas que estábamos, con 15 segundos menos, a ver cómo soluciona Melilla ahora. Pero con una diferencia, que Melilla sabe que si anota, el partido está muy, muy, muy cerca. Exacto, ¿eh? Si anota ahora, pues ya va a quedar menos de un minuto, y con dos o tres o cuatro a su favor, pues veremos a ver qué pasa. Realmente Huesca no puede permitirse ningún error, y bueno, ahora Cristian ahí atacó la canasta con espacio en ese 1-1, a su mano derecha, bueno, perdió ese balón. Bueno, necesitan ese súper esfuerzo extra ahora a Huesca para recuperar otro balón, porque si no, como has dicho tú, se le pone muy, muy, muy difícil. ¿Te atreves, Miki, a mojarte con lo que puede pasar en esta acción? Ya no tengo en el desenlace del partido. Yo sigo sin mojarme. Un minuto aquí en Huesca, es que solo es un punto. Puede pasar muchas cosas. Se han visto muchos partidos que ha pasado de todo, incluso en un segundo. Así que bueno, no me voy a mojar, y vamos a ver qué pasa en este minuto final. Marcos Suka con la bola, presiona arriba Peñas Huesca. Los dos equipos en bonus. Falta personal de Goran Huskić, irá a la línea de tiros libres Melilla. No sé muy bien. La famosa de Shaquille, esta ha sido claramente. Quieren llevar a Edu Gatell a la línea de tiros libres sin dejar que jueguen. Ha hecho una falta. No veo otra explicación. No, sin duda. No hay ninguna otra. O sea, quieren llevar al pivot a la línea de tiros libres. Edu Gatell no es que sea Larry Bird, pero tampoco es mal tirador de tiros libres, ¿no? No es algo descabellado, conociendo como conoce King Costa a Edu Gatell. Pero bueno, al final, tú miras las opciones que tiene Melilla en la pista, y es que tiene tantos tan buenos jugadores que bueno, la decisión suya es jugársela a esa, ¿no? Pues el primero entra llorando, la afición del Melilla cada vez más cerca de la pista, cada vez más cerca de la línea divisoria. Va con el segundo Edu Gatell. Pita la grada, se lo toma con tranquilidad. Balón arriba, no entra, se queda corto. Rebote para Manzano, balón dividido. Metió la mano Goran Huskić y la bola es para Peñas Huesca. Parece, Miki, que no le ha salido mal a Kim, ¿no? Sí, parece que les ha salido bien. Bueno, todo seguro que lo tenían estudiado los de Huesca, el porqué de la falta, y mira, al final se le ha sumado un punto. Es lo que hablábamos, ¿no? Gatell tiene un 53% de tiros libres en la liga. Eso realmente, pues, llegado a este punto de este partido, te hace acreedor de que te puede pasar eso y que tienes que ir a la línea. Pero bueno, es un jugador súper fiable en todos los aspectos del juego, ¿no? Se la han jugado, como hemos dicho. Edu ha estado en sus números, ha metido uno, ha fallado uno. Y en el rebote ha habido ahí bastante polémica. Los jugadores de Melilla parecían bastante convencidos de que el balón era para ellos. Pero bueno, al final, balón para Huesca, 50 segundos, dos puntos abajo. Está todo en el aire. 52 segundos, aquí nadie quiere mojarse. El único que se ha mojado es el del centro, que ha dicho que tenía la sensación de que había cuarto partido. Aquí los dos de los lados no terminan de jugarse el dinero. 7-2, 7-4 favorable a Melilla. Hay bola para Peñas Huesca. Hay 52 segundos por jugarse y está absolutamente todo en el aire. En el aire ahora mismo hay el triunfo en el tercer encuentro. En el aire ahora mismo está el posible ascenso del Melilla Baloncesto, o el posible cuarto encuentro para el Peñas Huesca. Y para decidirlo, Melilla sale con Jorge Sanz, Marcos Suka, Pablo Almazán, Edu Gatell y Héctor Manzano. Peñas Huesca de nuevo con dos bases. Cristian Díaz, Steinarsson, Jorge Lafuente, Chris Davis, Goran Huskić, cuatro pequeños. Sí, el cambio de Melilla en defensa ha sido sacar a Sanz y sacar a Pablo Almazán, que llevaban bastantes minutos en el banquillo.
pero ha dejado a Asier fuera, a Franch fuera para la defensa. Y todos jugadores bajitos, jugadores con buena capacidad para penetrar y da la sensación de que por ahí pueden venir los tiros. Se la juega Cristian Díaz, no entra el triple. Rebote para Steinarsson, 40 segundos, 10 de posesión. Amenaza con sacarla, dobla el balón, Steinarsson de 3. Le da la vuelta al partido el Peñas Huesca. 7-5 Peñas Huesca, 7-4 Melilla Baloncesto. Las caras de los jugadores del Melilla son ahora mismo un poema. 33 segundos por jugarse. Melilla tendrá posesión, pero ha hecho lo más difícil el Peñas Huesca. Después de prácticamente 32 minutos de desventaja en el marcador, Carlos, ahora manda el Peñas. Pues fíjate, no, 30 segundos. Bueno, ahora veremos a ver los cambios que hace Melilla. Parece que ha sentado, sí, a Edu y alguno más, a Franch también en el banquillo para salir a jugar. Realmente, pues bueno, ¿qué pasó en esa posesión? Han jugado una posesión con mucha energía, intentando buscar el cambio en el bloqueo directo, y se quedó, de hecho, Huskitt con Suka en el cambio dentro de la zona. No pudieron meter balón, Cristian dividió, fallaron el tiro, y ese rebote de ataque para mí fue clave, ¿no? Ese rebote de ataque les ha dado una posesión extra, y en esa otra división, pues ya acertaron en el triple librado después de dos grandes pases. Ahora, a ver Melilla, yo creo que con lo que tiene, pues jugarán bloqueo directo con Suka y Eduardo Hernández Oseca para intentar buscar o uno u otro. Y bueno, y si caen las ayudas de cualquiera de los otros tres, pues tienen a tres buenos tiradores. Vicky, calienta que sales. Si tuvieras que te diera la opción de salir ahora, ¿sales a defender o a anotar? ¿Con qué equipo vas? Yo saldría, vamos, a la que fuera, a defender, a atacar estos a partidos. Los quiere jugar todo el mundo. Bueno, está muy emocionante. Va a sacar Melilla, 33 segundos, una posesión para cada equipo. Se apoya en Marcos Suka haciendo el 1. Busca el bloqueo de Sonseca, que ha regresado a pista con un aparatoso ventaja después de muchos minutos. Balón doblado para Asier. Ha pisado la línea lateral y ojito porque Melilla se puede estar dejando el partido en esta acción. Llama Alejandro Alcoba, Brandon Edwards. Último Hay tiempo muerto. Tiempo muerto de King Costa, su último tiempo muerto. Peñas Huesca 7-5, Melilla 7-4. Carlos, última posesión. Entiendo que Melilla tiene que ir a hacer falta rápida. Sí, me sorprende un poco que los dos entrenadores hayan agotado los tiempos muertos. Jugar los últimos 20 segundos en un partido tan igualado sin tiempos muertos. Bueno, veremos ahora a ver qué pasa. Van a sacar adelante, lógicamente. Bueno, lógicamente no, lógicamente. Pero Melilla va muy previsiblemente a intentar hacer falta sobre Cristian o sobre Steinarsson en esa recepción. Hasta ahora en la liga, pues podemos hablar de que Cristian tiene un 85%, Steinarsson un 63%. Veremos a ver si son capaces de meter el tiro libre. Bueno, y lo he pasado un poco por alto, pero sobre todo una cosa, si son capaces de sacar. Porque si Melilla está agresivo, sus jugadores son listos, saben colocarse bien, y si hacen una buena defensa del primer pase del saque de banda, a lo mejor hasta la roban y se acaba el tema. 22 segundos por jugarse. La afición del Peñas Huesca hace un intento de celebrar ya el triunfo. Se vuelve loca la grada ahora con la salida a pista de sus héroes. De nuevo con cuatro pequeños, con Cristian Díaz, Steinarsson, Davis, Lafuente. Imagino que aquí buscando la movilidad de balón para intentar evitar ese tiro libre, que no sería una buena noticia para el Peñas Huesca. Sí, bueno, a ver si abren espacios, pero realmente va a ser muy difícil de evitar porque es fácil que el primer jugador que reciba ese pase reciba la falta, pero bueno, a lo mejor no. Bueno, Steinarsson a punto de sacar para Cristian Díaz. No es falta, volverá a tener saque de banda Peñas Huesca. Carlos, me pregunta mi mujer que cómo van, que si vuelvo hoy a casa. ¿Qué la digo? Bueno, pues puede haber prórroga perfectamente y igual hasta penalti si te descuidas. De momento Peñas Huesca luchando por alargar la eliminatoria hasta el domingo, está cerca de conseguirlo. Cristian Díaz le saca la falta a Marcos Suka, su excompañero de equipo, excompañero de acceso el pasado curso, y habrá dos tiros libres para Peñas Huesca. No ha sido su noche desde el 4-60, pero si Peñas Huesca quiere jugar el domingo a las 8 de la tarde el cuarto encuentro, deberá ganar aquí hoy esta noche. Cristian Díaz anota el primero. 7-6, 7-4, dos arriba los oscenses. Anotar el segundo supondría prácticamente asegurar la prórroga. Va con el segundo el canario. Lo anota también, no tiene tiempos muertos Alejandro Alcoba.
pide calma King Costa, pide a sus jugadores aguantar. Tengo toda la sensación de que van a hacer falta apurando al máximo el reloj. Apura Goran Husky, quizás antes, Carlos, de lo que le hubiera gustado aquí. Sí, bueno, pero realmente Franch atacó la canasta, ¿no? Y bueno, pues si la instrucción era hacer la falta, pues la tenía que hacer. Se ponen cuatro Huskits, ¿cuántas sí. tiene? Cuatro faltas Gordillo, cuatro Huskits. Faltas Goran Huskic, cuatro faltas Cristian Díaz, tiros libres para Fran, como aprieta la grada, el primero dentro. A ver esa salida de presión, ese primer pase. Si son capaces de meterlo en la pista y bueno, pues otra vez va a recibir falta quien sea y a la línea. Viendo cómo están de acertados unos y otros, y quizá lo más lógico es que sea Cristian Díaz, ¿no? El que busque la falta. Lo intentarán, otra cosa que puedan. Franz con el segundo adentro. 7-7-7-6-10 segundos. Pues ahí está. Pues sí, sí pudieron. Eso va a ser el partido, lo que queda por jugarse. El baile final dependerá del acierto de unos y otros. Bueno, y ahora hay un tema también, ¿no? Que no es ninguna bobada, que es el hecho de no tener tiempos muertos con 10 segundos y sacando de fondo o reboteando en tu canasta de fondo, vas a pasar 3 o 4 en llegar al otro lado, ¿no? Si la defensa de Huesca, que todo el año ha sido muy seria en todo el campo, es buena, a lo mejor no consiguen que no saquen ni un tiro. Pues Cristian Díaz mete el primero, 7-8, 7-6, la historia puede volver a empezar para el Peñas, va a intentar el segundo, con triple. Calma... Lanza, lo anota, 3 abajo Melilla, corre la pista Marcos Uca, atención que la puede perder Steinarsson, mete la mano, se la juega Franz de 3, no entra, rebote para Edward, la saca Asier sobre la bocina, triple de Asier, Zengotita Bengoa, triple del Peñas Huesca, señala la grada, busca Jess a la que va a ser su futura mujer, porque hay un tal Asier, Zengotita Bengoa, que puede valer el ascenso del Melilla Baloncesto. Pero fíjate, quiero romper una lanza en favor de un jugador. Me preguntabas a quién me llevaría de este equipo y quizás me llevaría a Brandon Edwards, quizás. Al final, esos dos rebotes de ataque que ha cogido cuando varios de sus compañeros ya tenían los brazos bajados y marchándose al vestuario. Ya estaban dados la vuelta, algunos de ellos en el vídeo se va a poder ver. Y el tío ha peleado el rebote y ha metido un pase increíble desde el aire en el rebote de ataque que ha dejado a Asier solo. Me parece absolutamente alucinante y bueno, increíble, ¿no? Así es este juego y contentos de tener 5 minutos más para disfrutar. Bueno, Carlos, nos decías al principio del partido que lo que querías egoístamente era que la serie fuera lo más larga posible, que disfrutáramos al máximo. Aquí lo tienes, una nueva prórroga, los playoffs por el ascenso, prórroga en el tercer partido. Lo tuvo todo en su mano Peñas Huesca para ganar después de una remontada mágica. Pero ahí estaba él, Asier Zengotita Bengoa. Había hecho 3 de 3 en triples durante el primer tiempo. Durante su salida a pista en ese inicio del segundo tiempo. Volvió a aparecer en el momento más importante. Intentó anular esos tiros libres de Cristian Díaz desde el 6'75. Y vaya si lo consiguió. Respira aliviada la afición del Melilla Baloncesto. Vemos un poco más agobiados a los aficionados del Peñas Huesca, que lo han llegado a tener, que lo han llegado a ver en su mano. Y ahora, Carlos, Miki, dice la historia, dice el baloncesto, que generalmente el equipo que fuerza la prórroga es el que tiene más probabilidades de llevarse el triunfo. Viendo el fondo de banquillo de uno y otro, viendo cómo están descargados uno y otros, quizás sí que le podríamos dar aquí ahora a Melilla un 51-49. Sí, sin duda, ¿no? Y viendo, pues bueno, que Cristian tiene 4 faltas, que Huskic tiene 4 faltas, que Pardina tiene 4 faltas, ningún jugador en Melilla está con 4 faltas, pues realmente tienen bastante, bastante a su favor. Pero, bueno, la emotividad de estos momentos, nunca sabes lo que puede pasar y si sigue Huesca en la cresta de la ola, todo puede pasar. Creo que en la Plaza de las 4 Culturas de Melilla han empezado ya a levantarle un monumento a este hombre, a Asier Zengotita Bengoa. El hombre que subió con Canarias, que subió con Andorra, que subió con Burgos y que quiere subir ahora con un Melilla que anota esa canasta. Podía haber sido incluso hasta 2-1, ¿no, Miki? Viendo la intensidad defensiva que había sobre Fonseca, pero 2 arriba Melilla. Y de nuevo Peñas jugando con esos 4 pequeños. Cristian Díaz penetra, se la juega, se va a quedar corto, la coge Manzano, se la quita Huskic, se levanta, partido empatado. 81-81. Si disfrutamos el año pasado con los 5 partidos entre Orense y Brogan, me parece que este año no sé si llegaremos al quinto, pero nos lo estamos pasando en grande, Carlos. No, desde luego, ¿no? Y ahora fíjate ese duelo que hay en la pintura, ¿no? Con Huskic
entonado, con Edu vuelve a jugar y balones para él en ataque. Bueno, a ver qué sucede. Pues ahora mismo la jugada que todo el mundo comenta en Twitter, ese triple Asier Cengotita Bengoa. Pero este hombre también quiere que se hable de él, Goran Huskić, 4 puntos consecutivos. ¿Cómo está el jugador interior? 22 puntos anotados, 9 rebotes, 6 asistencias, 29 de valoración para él. Recordemos que hizo 2 MVPs ya durante los playoffs. Pero hay otro hombre que está también muy acertado, no ha sido el caso ahora mismo. Fíjate, Huskić, cómo va por la pista. Está muerto el hombre, pero está ahí apretando los dientes, haciendo todo lo que le da, porque sabe que su equipo, bueno, no tiene mucho más ahí donde rascar, ¿no? Y realmente pues están atacando el punto débil de la defensa de Melilla, que ahora está siendo es Eduardo. Y bueno, veremos a ver qué pasa en ataque, si Melilla sigue aprovechando pues el juego interior que tiene en ventaja. Bueno, yo voy a destripar con su permiso una frase que me dijo Goran Huskić saliendo del pabellón de Melilla el pasado domingo. La frase fue: estamos fundidos, pero vamos a ganar el tercero. Está claro, ¿no? Es evidente que están fundidos. Veremos a ver si ganan, pero no anda desencaminado, ¿no? No sé si lo van a ganar, pero por lo menos Miki están en el buen camino. Sí, se les ve cansados, a ver si aguantan estos 3 minutos. Y sobre todo respirar en los tiros libres ahora, que van a ser importantes. Anotó el primero Cristian Díaz, 8-4, 8-3. Anota el segundo, ¿cómo está? Desde el 4-60, 8-5, 8-3. Y lo más difícil, de nuevo en manos del Peñas Huesca. Se vuelve a poner con ventaja en una prórroga en la que Melilla Baloncesto se ve obligado a anotar ahora. Melilla a remolque, Hernández Onseca coge la bola. Buscaba la superioridad física, se escapa, rebote para Jorge Lafuente. Y atención a esta acción porque Peñas Huesca lucha para romper. No, 2 arriba y balón, ¿no? Esa igualdad para ponerse con 4 arriba. Cristian Díaz se la juega, dice: no tiene que ser nadie, tengo que ser yo. Y saca otro de los tiros libres, porque para valentía la de Cristian Díaz. Sí, bueno, él es lo que tiene, ¿no? De lo más caliente que pueda estar el partido, lo más contento que puede estar él para jugársela. Ahí quizás ha pecado un poquito en esa parada, tenía un compañero, tenía aquí a Lafuente solo en la línea de 3, y yo creo que había traído bien la defensa, pero bueno, ya ha forzado una falta que, bueno, no le va mal a él tampoco. Resulta ciertamente sorprendente no verle coger aire en los tiros libres, ¿no? Como aprovecha cada visita al 4-60. Está muerto. Veremos, es que está completamente fundido Cristian Díaz. Se le ve que está muy cansado. Lo cual le da más mérito a lo que está haciendo este equipo, ¿verdad, Miki? Pase lo que pase, haga lo que haga hoy el Peñas. Ganadores morales de este encuentro. La verdad es que chavó por el Peñas, porque en este todo el partido no han bajado los brazos. Incluso con el triple que les han metido a Sier, que bueno, te puede dejar bastante tocado. Se les ve que siguen luchando, van 3 arriba y se les ve que quieren ganar el partido, se les ve que quieren alargar esto. Cortó Huskić el balón, lo cortó con el pie, 3 arriba su equipo, 8-6, 8-3, 2-40 por jugarse. Me venía ahora a la mente un dato, Carlos, os toca también un poco a los entrenadores hacer encaje de bolillos con las cuentas en el mes de agosto cuando hay que construir las plantillas. Hay un dato que sorprende en esta final: Melilla Baloncesto, presupuesto más alto de la categoría, jugando la final contra el Peñas Huesca, uno de los presupuestos más bajos de la competición. Sí, eso pues le da un más valor al trabajo que está haciendo Huesca y lo difícil que es lo que están haciendo con una plantilla, con un rango de edad de los jugadores todos entre 20 y 25 años, que es una pasada lo que están haciendo, ¿no? Y realmente es un poco ingrato para Melilla, porque como eres el presupuesto más alto, debes ganar y debes quedar el primero, pero no es tan fácil, no es tan sencillo, por mucho que tengas buenos jugadores. Hay que llevar ese vestuario y eso no es tan sencillo conducirlo durante 8 meses o 9. Ahí, Miki, la pelota está ahora en el tejado del jugador, ¿no? Porque los jugadores todos quieren jugar los 40 minutos. Melilla ha hecho un equipo en el que han llevado a Melilla a 10 jugadores protagonistas y también hay que asumir ese rol, ¿no? Que tiene que tener cada uno. Sí, a veces no es fácil llevar un equipo así, con tantos jugadores de esa calidad. Todos quieren jugar, todos quieren aportar y bueno, solo pueden estar 5 en pista. Hay que saber pues dirigir eso, a veces no es fácil. Pues hablamos de que Marcos Sucar, el jugador de los tiros imposibles, en esta ocasión no entró su tiro, no tuvo el acierto deseado, pero tiene una nueva ocasión, 6, 5, 4, se la va a jugar, entra con todo, saca la falta, a punto estuvo de forzar el 2-1. Falta personal de Goran Huskić, que es la 5ª
quinta del MVP del encuentro, se va al banquillo con 24 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 32 tantos de valoración. Entra en su lugar Carlos Marcos Portale, que lo ha hecho muy bien en todo el partido, pero que quizá puede entrar un poco frío después de muchos minutos de banquillo. Sí, ahora desde luego vaya papelón para Marcos, pero bueno, él ha trabajado muy bien. Bueno, su equipo le necesita y realmente la palabra épica se queda corta ya para la situación de Huesca en estos momentos, ¿no? Pues no falla Marco Suca, 8-6-8-5. Melilla tratando de acercarse en el marcador. Melilla tratando de ponerse a rueda del equipo local. Y Chris Davis moviendo la bola. Steinarsson se levanta, no entra. La sensación de que está un poco precipitado, ¿no?, en algunos sí, ese tiro, es verdad, y ese tiro no es un tiro de él, ¿no? Él no, eso es unos contra unos, con un paso atrás, eso no lo hace, hace otras cosas mucho mejor. Pues valió la canasta de Marcos Suca, 8-6-8-7, 1-21 para el final. Jorge Lafuente se apoya en Steinarsson. Buena defensa. Amagaba el tiro, viene ahora Melilla atrás. Steinarsson apoyándose en Cristian Díaz, este sí se la va a jugar. Este tiene la mirada de killer. Este va a buscar el uno contra uno, se la juega, se le queda corto. Balón para Josep Franz, pide ahora tranquilidad al Alcoba. Último minuto, Melilla uno arriba, Franz con todo. Bandeja fácil. Salta Jorge Sanz hasta el centro de la pista a celebrarlo con su compañero. Y parece Miki que se invierte en las tornas, ¿no? Lo tuvo de nuevo Huesca, 8-6-8-9. 54 segundos y para el partido King Costa para preparar su acción más importante del partido ahora mismo. Estuvo muy bien Josep ahí, viendo que no había nadie en medio de la zona, no había ninguna ayuda. Está viendo a Cristian que está bastante cansado, está asumiendo mucha responsabilidad en ataque. Y Josep, con las piernas que tiene, pues ha ido para adentro muy agresivo y bueno, ahí está, tres arriba. Lo tiene complicado Huesca. Sí, ahí hemos visto que Melilla ha negado las líneas de pase, ha colapsado totalmente el ataque de Huesca, ha conseguido que jugaran unos por unos. Y realmente en este momento del partido es difícil, porque el jugador está muy cansado y es difícil que jugando de esa manera seas efectivo. Bueno, ahora esos arranques de corazón y de tensión y de emoción que tienen los jugadores en la pista puede marcar las diferencias y veremos a ver si este próximo ataque de Melilla, de Huesca, perdón, y los siguientes son un poquito más organizados, un poco más estructurados y les dan alguna opción de tirar un poco más ventajosa, porque si no, bueno, Melilla lo está haciendo fenomenal. Han hecho dos ataques rápidos de listos, han sacado dos bandejas donde Huesca no ha podido sacar un tiro cómodo y ha sacado dos bandejitas que, mira, les han dado tres puntos. Estaba mirando ahora mientras hablabais los dos, la verdad es que no tengo ni idea de qué habéis dicho, porque me he quedado embobado mirando la grada, cómo está apretando la afición del Peñas. Recuerdo la primera vez que yo vine a ver un partido aquí, que era la LED Plata, yo creo que no había ni 200 personas en la grada, se oían las zapatillas, se oía hablar a los jugadores, y veo como 6 años después está este pabellón y es realmente impresionante. Sí, es alucinante y una gozada para todos los que participan en este partido poder jugar con un campo así. Últimos segundos, 51, Portales buscaba la canasta, dobló el balón, el Capi Lafuente se la juega de tres, no entra. Brandon Edwards coge el rebote, se lleva la falta. Pues fíjate, Carlos, lo has dicho antes, me llevaba Brandon Edwards porque ha cogido, ha luchado los dos rebotes que han portado la prórroga y ahora acaba de forzar el rebote que puede valer el triunfo y el ascenso. Sí, sin duda. Este último ataque ha estado bien, ¿verdad? Ahí Huesca ha sacado varias divisiones, han sacado un triple más o menos en buenas condiciones y no han conseguido acertar con el tiro, pero bueno, es lo que tenían que hacer, yo creo. Ahora a ver estos tiros libres de Edwards, con que meta uno ya ganan de dos posesiones y bueno, eso sería bastante, bastante serio. Con que meta uno le podría valer a Melilla. Va a probar suerte con el primero. Se levanta el americano, entra, 4 puntos arriba. Y muy atentos porque ya no el primero, pero sí el segundo es el que puede ser la ventaja, la puntilla definitiva. La canasta que pueda valer su peso en oro. Brandon Edwards, línea personal, anota también, 8-6-9-1, 40 por jugarse. Vuelve a respirar la afición del Melilla. Todo de cara, todo a su favor. Steinarsson vuela, no entra. Portales el rebote. La lucha con Gatell y de nuevo Brandon. ¿Cómo pelea Edwards, este chico? Sí. Son todas suyas, ya no hace falta Peñas. Tiene que robar el balón, no les vale la personal. Melilla muy cerquita, Gatell vuela, se cuelga del aro, salta al banquillo el Melilla baloncesto, lo empiezan a celebrar,
Abrazos, Steinarsson, se la juega de tres, Marco Suka coge el rebote, se está acabando el partido, se va a acabar, Marco Suka hace las cuatro esquinas, se abraza a Melilla, 3, 2, 1, final de partido, Melilla Baloncesto, nuevo equipo de Liga Endesa, se funde en un abrazo su cuerpo técnico, se funde en un abrazo sus jugadores, llora el Peñas Huesca. Pero la realidad es esta, Melilla Baloncesto, justa, merecida y deseadamente, después de dos décadas de historia, es nuevo equipo de Liga Endesa, lo celebran sus jugadores, lo celebra su cuerpo técnico, lo celebran sus directivos, lo celebra su afición, pero escuchen porque es el Palacio de los Deportes el que habla. Gritos de peñas, peñas, peñas. Todo el mundo reconoce el trabajo que ha realizado este equipo. Impresionante la temporada del Peñas Huesca, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, con uno de los equipos más modestos. Ha llegado a la final en la que ha llegado a poner contra las cuerdas a todo un Melilla Baloncesto, Carlos Frade, que merecidamente se lleva el ascenso a la Liga Endesa. Sin duda, sin duda. Enhorabuena, Melilla, la verdad es que lo han merecido. Y fíjate qué desenlace de un partido súper emocionante, con un equipo como Huesca dándolo todo, forzando la prórroga, casi teniéndolo en la mano. Y bueno, Melilla, incluso en un día como hoy, no dejando de pelear hasta esa última posición, hasta ese último rebote, hasta ese último triple, imponiendo la lógica. Pero como he dicho antes, mucho mérito para Melilla también. No es fácil, por mucho que seas favorito, ganar. No es fácil toda la temporada cumplir con las expectativas que todo el mundo espera que hagas, y los jugadores, cuerpo técnico y club tienen mérito, y hay que concedérselo porque han ganado, han subido y se lo merecen. Miki, merecido ascenso. Sí, yo creo que sí. El trabajo durante toda la temporada que han hecho, yo creo que ha sido muy bueno. De todas formas, la plantilla que tienen no es para menos, es para estar aquí. Yo creo que han logrado el objetivo que se plantearon a principio de temporada. Y bueno, darle la enhorabuena y la enhorabuena al Huesca por la temporada que ha hecho. Le ha plantado cara a un señor equipo como Melilla, y chavo por ellos también. Les vemos celebrarlo con su afición, se suben los jugadores, trepan la grada, suben a celebrarlo con familias, mujeres, amigos. Y con vuestro permiso, Carlos, Miki, vamos a despediros aquí. No cortamos la retransmisión, seguimos en directo, porque en unos instantes vamos a tener aquí a los protagonistas del encuentro. Vamos a tener al técnico de Melilla, Alejandro Alcoba. Vamos a tener probablemente a Eloy Almazán, al capitán, a uno de los héroes, a Sier Zengotita Bengoa. Así que, Carlos, Miki, muy agradecidos por haberos tenido aquí esta noche. Espero no veros aquí sentados el año que viene. Significará que vuestros respectivos equipos, estéis donde estéis, sea en Pamplona, sea donde sea, están jugando este tipo de partidos. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, un placer compartir este rato con vosotros. Miki, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer también. Os vemos la próxima temporada sobre la pista, y ustedes no se vayan porque estamos a punto de tener protagonistas. Thank you.
Bueno, pues está ya. Vamos a darle un segundo a Asier. Nos pedía Asier un poco de tregua. Le teníamos aquí para la entrevista. Asier Zengotita Bengoa celebra Melilla Baloncesto en el círculo central el ascenso con su técnico Alejandro Alcoba, con sus jugadores, con Asier Zengotita Bengoa, que se dirige ya hacia nuestros micrófonos. Lo tenemos ya aquí. Asier, no hay preguntas, solo celebración en estos momentos. Sí, bueno, ya lo podéis ver. Muy bonito todo. Sí, un partido encima bonito para el espectador. ¡Zengotita, otro más! Bonito para el espectador y para la ciudad de Melilla, que lo disfruten. Me ha parecido ver un triple al final del tiempo reglamentario que ha forzado una prórroga. Sí, pero ya la había pifiado antes, la jugada anterior pisando la línea de banda. Bueno, el karma hoy ha sido bueno conmigo. 4 ascensos en las últimas 5 temporadas. A nivel personal entiendo con mucha satisfacción. Sí, sí, la verdad es que yo disfruto de esto. Venía de un año duro después de la lesión y qué mejor que empezar un año nuevo con esto. Entiendo que ahora ya celebrar, aprovechar y disfrutar. Pues sí, tú lo has dicho todo, o sea que yo nada, no apunto nada más. Gracias, Asier. A vosotros. Y tenemos ya por aquí al capitán de la nave, el capitán del barco, Eloy Almazán. Eloy, enhorabuena. Muchas gracias, esto es la hostia, macho, increíble, tío. Nos lo merecemos, la verdad. Entiendo que en tu caso sabe mucho mejor. 5 años en Melilla, las has pasado de todos los colores y el vivir algo así es especial. Increíble, tío. 5 años, una final, un descenso, un año en tierra de nadie, muchos problemas, la gente nos da palos. Esto es increíble. Eso yo con mi hermano, que es la hostia, macho, es la hostia. Es lo que te iba a preguntar. Este año entre tus padres no ha habido división, los dos han subido. Este año está claro, nos han dado suerte a los dos. Ya te digo, tío, nos merecemos los dos porque somos la puta hostia. Los Almazán son la hostia. Muchas gracias, Eloy. Vamos a escuchar a Alejandro Alcoba también, al técnico del Melilla Baloncesto. Alejandro, el sueño cumplido. Ascenso con el equipo de tu ciudad y este Melilla ya es de Liga Endesa. Imagínate, ¿no? Como entrado de Melilla, conseguir el primer ascenso del equipo para mí es lo máximo. No quepo en mí ahora mismo de la felicidad y orgulloso por toda la afición que lo lleva esperando mucho tiempo y sobre todo por este equipo que lo ha dado todo en el campo. Lo habéis dado todo y además con la dificultad añadida que supone llevar el cartel de favoritos desde el primer día de la Liga. Así es, ¿no? A cada campo que hemos ido éramos los favoritos, teníamos que ganar y tenemos que ganar fácil. Y hemos disfrutado mucho de la temporada, ha habido algún momento malo, pero bueno, al final hemos conseguido el gran objetivo que nos marcamos. Oye, en la primera entrevista del año me dijiste, no nos escondemos, queremos el ascenso. Hoy tú cierras la temporada en CTV, objetivo cumplido. Así es, objetivo cumplido. Después de mucho trabajo y de 9 meses duro, lo hemos conseguido y muy contento, muy satisfecho. Y desde aquí, pues gracias a toda Melilla por su apoyo y gracias a toda Melilla por todo lo que hace por nosotros. Muchas gracias, Alejandro, enhorabuena y a disfrutar. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a intentar tener algún protagonista más. Por aquí asuma uno, Javi Muñoz, entrenador ayudante de Melilla. No eres de los que se suele ver delante de los focos, pero también parte de este éxito es del cuerpo técnico. Bueno, la verdad es que hemos trabajado mucho y hay un trabajo detrás desde hace 2 años importante. Y yo me alegro mucho de que Melilla pueda disfrutar de la ACB, de que ahora se den los pasos que se tienen que dar para conseguirlo. Y sobre todo me alegro por los jugadores, porque al final ellos son los que hacen todo y los que ponen todo para poder ganar. Gracias, Javi, enhorabuena y a disfrutarlo con el equipo. Muchas gracias. Y no podemos irnos sin escuchar al hombre, al bajito del equipo, pero el hombre de la casa, Pelayo Larraona, imagino que feliz de ascender con el equipo de tu ciudad. Increíble, la verdad que increíble. Esto está siendo algo histórico y me siento pues enormemente agradecido de estar aquí y de poder vivir esto que es histórico para la ciudad de Melilla, tío. Y he visto que hasta te han dejado cortar las redes. Sí, joder, eso es, para mí es todo nuevo. Me siento, vamos, como un niño pequeño, de verdad. Un saludo a toda Melilla, tío, que estamos en ACB ya, joder. Muchas gracias, Pelayo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, lo han escuchado, las palabras de los protagonistas. Despedimos aquí la temporada. Vivimos la Copa Princesa de Asturias. Vivimos la final del playoff. Hemos vivido el ascenso del Quesos de Rato a Palencia.
y con el ascenso de este Melilla Baloncesto ponemos fin a una gran temporada en la Liga Leboro 2015-2016. El baloncesto no acaba aquí, llega el verano, llega la selección femenina, que a partir de la próxima semana estará en directo en Teledeporte con todos ustedes y les esperamos en las competiciones FEB a partir del mes de septiembre. Gracias por haber estado ahí.